Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora del Erizo, el podcast oficial de www.sonicparadise.net, transmitiendo como siempre a través de nuestra página web y subiendo los capítulos en evox.com y en nuestro canal de YouTube. Así es, señoras y señores, hemos vuelto al podcast. Y hoy día ya estamos más calmados, pero ayer teníamos el hype por las nubes, a algunos les bajó, a otros les subió, a otros les subió y todavía no les baja. Ya vamos a estar hablando de todo lo que se vivió en el panel de Sonic en la SXSW, sobre Sonic Mania, sobre Sonic Forces. Y por supuesto todo lo que ustedes quieren escuchar, vamos a hablar de las bolas de cristal, ¿cierto? Que ahí tenemos algunas que compartir, porque sí, nuevamente Rakar apuntó y vamos a escudriñar eso en detalle. Pero primero, obviamente, yo soy Jack Wallace y tengo que presentar a mis contertulios que nos acompañan en cada programa. Está con nosotros, por supuesto, como siempre, Ashley de Dragon. Ashley, ¿cómo estás? Muy bien, Jack, aquí ansiosa por analizar todo lo que nos ha traído este SXSW, que tiene mucha tralla. Yes, y también está con nosotros Rakar. Rakar, ¿cómo estás hoy? Pues aquí estoy el día después y yo debo decir que a mí el hype ni me ha subido ni me ha bajado. De momento estoy como estaba. Ni con Flying Battery tampoco, nada. Ah, sí, por manía sí, pero por el... estoy igual. Muy bien, excelente. Y también está con nosotros el día de hoy Nirmugen. Nirmugen, ¿cómo estás? Aquí estamos, nada más, Jack. Con todas las ganas de comentar lo que vimos en el panel el día pasado, que nos dejó hipeados algunos con muchas preguntas y teniendo la bola de cristal para largar en Roma. Muy bien, por supuesto. Vamos a empezar a hablar de eso directamente desde ahora ya. A ver, primero, información del panel antes de entrar derechamente a lo que es Sonic Mania y después a Project Sonic 2017, o más conocido ahora como Sonic Forces. Bueno, este panel efectivamente se prometió desde un principio que no iba a ser como el panel pasado de la SXSW, que sí, como que hubo una revisión por los 25 años de Sonic y como que sí, en estos años pasó esto otro, muchos memes, un comercial de Sega Tasanchiro, etc. Y lo más relevante que se anunció fue la fiesta de aniversario, donde sí, finalmente se anunciaron cosas interesantes. Pero ahora no, ahora desde un principio se anunció que iba a haber novedades, iba a haber anuncios. Se dijo también que se iba a emitir por el canal de Twitch de Sonic. Después la SXSW dijo que no iba a emitir el panel. Sega pensó que el evento no iba a emitir ningún panel. Y después no, solamente no iba a emitir el panel de Sonic. Y hubo ahí un problema porque ¿quién iba a emitir el panel? TWCZ se decidió y dijo ya, nosotros vamos a emitir el panel, vamos a ser los únicos que emitimos el panel. Y después cuando empezó el panel, Tails Channel dijo, oye no, yo también emito el panel. Hubo ahí un tremendo problema, pero la cosa es que ambos nos trajeron el panel en vivo y gracias a ellos pudimos disfrutar en tiempo real de lo que se vivió ahí en el panel de Sonic de la SXSW. Al panel asistieron, cierto, Aaron Weber, amo y señor de los memes, y por supuesto el salvador de Sonic, el real salvador de Sonic de los últimos años. También estuvo, por supuesto, Takashi Iizuka, conocido por todos, nuestro querido Takashi Iizuka, productor y director y amo y señor de Sonic Team. También estuvo Mike Pollock, la voz de Eggman en inglés, y por supuesto Roger Craig Smith, la voz actual de Sonic en inglés para los juegos de Sonic Boom y todo prácticamente lo que sale de Sonic ahora. Y efectivamente cumplieron, hubo anuncios, hubo cosas interesantes de lo que hablar, y por supuesto nos vamos a tirar largo y tendido a hablar de ello en el podcast del día de hoy. ¿Alguna impresión de alguno sobre el panel que no sea ninguno de los dos juegos? ¿O derechamente nos vamos a hablar primero de Sonic Mania, que es lo que tenemos en pauta en el primer lugar? Hombre, a mí me llamó la atención, para empezar, que empezaran con un meme de Sonic. Que vale, conociendo a Aaron Weber tampoco es tan raro. No. Pero fue como, uy, esto viene cargadito, empiezan fuerte. Y también me llamó la atención la pregunta que le hicieron sobre Archie. Le preguntaron a Weber qué pasa con los cómics de Archie, que estamos en una situación un poco extraña al respecto a ello, y Aaron Weber dijo que no sabía nada. Cosa que me resulta raro, porque si al final resulta que los problemas que está habiendo con los cómics de Archie y de Sonic
es por algún tipo de desavenencia con Sega, él debería saber, aunque sea algo. No digo que sepa todos los detalles, pero algo. Pero no, quizás entonces el problema no esté por parte de Sega. Quizás sea algo más de la propia Archie. Había por ahí teorías y rumores y tal que se había estado hablando de que la propia Archie estaba centrando todos sus esfuerzos en la línea principal de Archie y en River, de que les está saliendo bastante bien la serie. Por lo visto están teniendo bastante éxito. Ya que, bueno, va a la segunda temporada. Sí, por eso que quizás vayan por ahí los tiros, que no sea tanto que Sony no les interese, sino que antes que darle de comer a franquicias ajenas, comemos nosotros. Algo así. Sí, puede ser, puede ser. Vamos a hablar también de eso de las preguntas, porque no solamente estuvo este panel de preguntas y respuestas muy cortito, de como dos preguntas solamente, sino que también Aaron Weber también respondió preguntas en el streaming oficial de WCZ después del panel, y ahí dijo algunas cosas que vamos a escudriñar también. Pero no sé, si alguno, Nirmugen, Rakar, les llamó la atención otra cosa antes de hablar de Sonic Mania, es lo que nos compete ahora. Yo, la verdad, no pude ver el panel. Así que luego pude ver. Ok. Rakar, ¿tú pudiste ver el panel? Sí, lo vi aquí con Ash, pero vamos, no sé nada así especialmente que me llamara la atención. Estaba más pendiente de los juegos que de otra cosa. Bueno, si es que esa es otra cosa. Lo de verlo es un decir. Sí. Porque vale que hay que alabar la labor que hicieron tanto Tate Channel como TCZ. La verdad es que lo hicieron muy bien, pero estaba lejos de tener la calidad de un streaming oficial. Ah, por supuesto. Por supuesto, absolutamente. Pero bueno, es también comprensible y lógico dada la circunstancia, vamos, que no es que me esté quejando de ello. Sí. Pero que ver mucho no vimos y oír menos todavía. De hecho, yo me enteré de casi todo lo que sucedió después, porque no me enteraba de nada con el eco, así que no he podido enterarme de mucho. No sé su caso, pero en mi caso, por ejemplo, a mí el de Tales Channel se escuchaba, o sea, no se escuchaba como algo profesional, pero se escuchaba muy bien. Yo al menos alcancé a entender todo. Lo que no alcancé a captar fue porque yo personalmente estaba hypeado y había momentos en donde mis oídos estaban cerrados porque tenía que contener la emoción que sentía en el cuerpo. Pero en general la emisión de Tales Channel la escuché muy bien, entonces yo por un lado, no, bueno... La gente ahí, antes de comentar derechamente de los juegos, hay que hablar de la cobertura, no vamos a extendernos mucho en esto porque no somos egocéntricos, pero estuvimos ahí todo el staff viendo en pleno, acá estuvimos en el Twitter, estuvimos en el Facebook, estuvimos también publicando lo más importante en el sitio web. Yo de hecho en un momento llegué a tener el tweet deck con el timeline, ¿cierto?, del Twitter, con una búsqueda hablando de Sonic, con una búsqueda hablando de SXSW, ¿cierto?, y estando pendiente de todo, mientras al mismo tiempo veía y escuchaba el panel de Tales Channel, y tenía silenciado, pero veía, porque tenía un mucho mejor ángulo, el streaming de TWCZ, o sea, estaba ahí vuelto loco cambiando entre pestañas. Por supuesto, para llevarle la mejor cobertura a todos a través de nuestro Twitter, como lo acostumbramos a hacer. Pero por lo menos, yo no tuve tanto problema con el sonido en el caso de la emisión de Tales Channel. Sí en el caso de TWCZ. En el caso de TWCZ hay que decir que no se escuchaba muy bien, para nada. Pero se agradece mucho el esfuerzo, sobre todo considerando que durante varias horas, todo el fandom de Sonic tenía entendido que la única manera de ver el panel en vivo iba a ser a través de todo el CZ. Tales Channel se lo tenía calladito, ¿cierto? Cuando llegó el momento dijo, oh, miren, tenemos el streaming también. Pero por muchas horas pensamos que todo el CZ iba a ser el único que iba a emitir el panel. La verdad es que estamos muy agradecidos con ellos, por supuesto, con nuestros partners y eternos amigos de todo el CZ. Muy bien, vamos directamente entonces a lo suculento del panel, vamos directamente a los juegos. Primero vamos a comentar de Sonic Mania y después nos largamos largo y tendido con Sonic Forces. Sonic Mania vimos varias cosas. Vimos de partida, ¿cierto?, un unboxing de lo que es la edición coleccionista, que yo ya la tengo reservada desde hace mil años, hay que decirlo. Porque es preciosa esta figura de Sonic, ¿cierto? Sobre la Mega Drive, sobre la Genesis, que hay un Albert, un botoncito y sale el jingle de Sega clásico, ¿no?
¿Alguno de ustedes reservó esta edición especial? Sí, sí, yo la tengo reservada. Y no puedo esperar hasta que llegue, porque es verla y enamorarme de ella al completo. Preciosa. Creo que es una de las mejores estatuas de Sonic que hemos tenido. Y aunque Fest for Figures no haya hecho figura del aniversario al final, bueno, no sabemos si al final terminará haciendo una, pero en teoría está ahí un poco el tema en el aire. Con esta figura yo creo que compensa esa pérdida con creces. Sí. Exacto. ¿Alguno de ustedes, chicos, lea la reserva también? ¿O está ahí en la pobre zona? No, yo no, yo me tendré que conformar con la merla de Ashley. ¿Ninmugen, tú por tu lado? Bueno, creo que estaré pendiente de la versión de Steam cuando salga en su momento. Ah, claro, bueno, yo reservé la versión de Steam, la versión de PC. Pero el contenido de en sí de la edición coleccionista no cambia, lo único que cambia es el código para la plataforma que corresponde. Pero en general no cambia el contenido entre ediciones. Bueno, y además a todo esto, ya yéndonos derechamente a otras cosas que no se incluyeron en el panel en sí, es que ya se sabe que Sonic Mania va a salir el mismo día en todas las plataformas, y en todas las plataformas va a tener el mismo precio, ¿ya? Ahora, temas de precio específico, de cuánto va a costar Sonic Mania, no se ha hablado, y Takashi Iizuka ya declaró en algún momento que de eso recién se va a hablar en los próximos meses. O sea, todavía queda tiempo para saber cuánto nos va a costar tener Sonic Mania. Los que ya pagamos la edición coleccionista, bueno, ya la pagamos, o sea, ya tenemos una idea de cuánto cuesta la edición coleccionista, pero el juego todavía no, y bueno, ahí vamos a saber sobre eso más en los próximos meses. Continuando con lo que se vio en el panel, se hizo un unboxing de la edición coleccionista de Sonic Mania, y vimos otras cosas interesantes antes de ir al suculento de Sonic Mania. De partida supimos que el juego se retrasó y va a salir, ¿cierto?, ahora ya en invierno, ¿cierto? Podríamos decir, no, es que no quiero decir verano porque ya no estamos en verano. Iba a salir esta especie de otoño, ¿cierto? Más o menos por acá. Y fue retrasada directamente a verano, ¿cierto? / invierno sudamericano. Así que nosotros lo vamos a recibir con lluvias y tormentas cuando salga al mercado. Va a salir al mercado este año. También se está pensando lanzar un vinilo del soundtrack de Sonic Mania. Y por supuesto también se mostró artwork nuevo de Sonic Mania, que es precioso. Es muy bonito, hay que decirlo. Edición física de Sonic Mania habrá en algún momento. Porque ese álbum debe ser para algo, No creo que sea porque sí. ¿Habrá edición física de Sonic Mania en algún momento? Ya recordemos que Aaron Weber lo dijo en el post-panel, la emisión de TWCZ, que él no tiene noticias. No puede decir que si va a salir o no una edición física de Sonic Mania, hasta el momento no, pero él dice que todos los días manda feedback a quien corresponde en SEGA, diciendo que la gente quiere una edición física de Sonic Mania, y en sus propias palabras dice que todos los días les mete en la garganta que la gente quiere una edición física de Sonic Mania. ¿Qué creen ustedes? ¿Saldrá una edición física de Sonic Mania en algún momento o se quedará en digital forever? Yo creo que a lo mejor esa portada que mostraron también es parte de presión para SEGA, para que acaben sacando una edición física. Y yo creo que seguramente acabe saliendo tarde o temprano. Pero dependerá y mucho de las ventas, de la edición digital. Así que nada, eso de decir, no, pues me espero a que salga físico, no lo hagáis. Comprar el juego digital y luego cuando salga físico ya lo compráis. Pero si todo el mundo hacemos eso, no va a haber edición física. Claro, exacto. Yo de todas maneras tampoco me resulta extraño que hayan hecho un cover art, porque hoy en día los juegos digitales también tienen su portada. Por ejemplo, en Xbox One cuando juegas te salen las portadas de los juegos a la hora de seleccionar como icono cada juego antes de jugar, así que tampoco es raro que tenga su propia portada. Solo que en vez de escoger otro art, pues han hecho uno específico. Tampoco es tan raro, vamos. Eso sí, me encantaría que hubiera una versión física del juego y sería una maravilla. Sobre todo
por un lado pienso que este retraso es un poco culpa de Switch, porque es curioso que acaba de salir la consola, acaba de casi de confirmarse la versión de Switch de Sonic Mania y se retrasa. Es un poco raro. Pero por otro lado, creo que por ahí puede venir una versión física, porque en Nintendo Switch, bueno, las consolas de Nintendo en general son un poco más dados a formato físico, así que por ahí puede estar la cosa. Sí, también habría que tener en cuenta que podría ser que no saliera físico en todo el mundo, que lo vimos acá solo en Japón, porque allí son más dados al formato físico y nos toca importar. Pero por lo menos en alguna región podría ser que sí saliera. Sí, es cuestión de mirar las posibilidades y ver qué puede hacer la propia Sega y qué podemos hacer nosotros para conseguirlo, básicamente. Comprar el juego, a saco. Claro. 20 veces si hace falta. No, desde luego yo lo tengo pensado, igual que he hecho con las versiones de Sonic CD de Tasman, de Sonic 1, de Sonic 2 de móviles. O los 3D Classic. O los 3D Classic, juegos así que realmente quiero apoyar, yo los compro más de una vez, que normalmente hacer juegos digitales no son especialmente caros. O incluso esperar a que saquen algún Humble Bundle o lo que sea. Siempre intento comprarlo más de una versión. En el Sonic Mania voy a hacer lo mismo. Ya lo tengo comprado la edición coleccionista de Xbox One, perdón. Y seguramente terminé comprándolo también en PC, en Switch y en PlayStation 4. Así que... Así es, porque Ashley tiene muchas consolas y se puede comprar todos. Sí, muy bien. Es posible, ¿cierto? Ojalá se escuche. Porque nos encantaría tener una edición física de Sonic Mania, pero eso ya se sabrá. Ahora, con respecto a la suculencia de Sonic Mania, vimos un video maravilloso, en mi juicio. Espectacular. Venido del cielo, se abrieron las nubes y apareció de la nada, ¿cierto? Este famoso... no sé si decirle avión, porque avión queda chico. Esta fortaleza aérea gigante famosa en la saga de Sonic llamada Flying Battery Zone. ¡Qué maravilla! Aunque, debo decir sí, no sé si comparten mi impresión, porque sí, para la gente que ha estado en un búnker y no sabe, se confirmó Flying Battery Zone para Sonic Mania, por eso estamos hablando. Ahora, yo no sé si comparten mi impresión, pero a diferencia de lo visto en Green Hill Zone, creo, personalmente, quitando obviamente los sprites de los personajes con esas animaciones espectaculares, creo yo personalmente que a diferencia de lo visto en Green Hill Zone, creo que el Flying Battery de Sonic Mania, sin contar ese espectacular diseño, ese easter egg maravilloso del basurero de los bandings destruidos y de los paneles de final de nivel destrozados de Eggman que estaban ahí tirados en Flying Battery. Sin contar ese detalle, que me pareció espectacular, muy bonito. Creo yo que el diseño de Flying Battery Zone podría haber sido un poco más nuevo. A veces me parecía que hubieran agarrado los sprites de Sonic & Knuckles y los hubieran pegado en el diseño de Flying Battery de Sonic Mania. Creo que se parece demasiado al Flying Battery original. Creo yo que podrían haberle dado un rediseño un poco más notorio, algo que se notara un poco más nuevo. No sé su impresión, pero a mí me pareció que es como si hubieran agarrado hubieran buscado en Google Sonic & Knuckles Flying Battery Zone Sprite, hubieran agarrado el diseño y lo hubieran montado en Sonic Mania. Bueno, sí se notaban cosillas, sobre todo en las nubes. En el efecto de las nubes en el Sonic & Knuckles es sencillito, muy sencillito. Y aquí tiene un efecto como de transparencia y se mueven. Y también en el fondo. En el fondo, cuando veíamos así aquellas cápsulas ahí en lo que es el fondo del escenario, aquí pues se ve como un efecto como 3D. O sea, cositas sí le han metido. Vamos, era de esperar que el nivel que más hubieran cambiado era Green Hill. Probablemente porque han tenido documentación de betas y cosas de esas, y también han metido el de 8 bits, y los otros a lo mejor no cambien tanto. Yo de todas maneras creo que es que la estética de Sonic 3 and Knuckles es muy diferente a la estética de Sonic 1 y Sonic 2, que es de donde está bebiendo más, bueno, y Sonic CD, que es de donde está bebiendo más Sonic Mania. Claro. Así que hasta cierto punto lógico que resulta un poco chocante y diferente. Ahora, eso sí, bajo mi opinión, me parece mucho más bonito y me resulta más impresionante la vista Flying Battery que Green Hill, incluso Green Hill Acto 2.
Así que, bueno, eso es cuestión de gusto, supongo. También es que el nivel de por sí me gusta más, me produce más hype, me ciega. Ah, bueno. Obviamente, quitando eso, sí, Flying Battery como nivel es espectacular, pues, sí, no, nada que hacer. De hecho, cuando salió, yo me... Bueno, como todos, me imagino. Que no sé si os habéis dado cuenta del detalle. No sé si habéis dado cuenta del detalle, porque de momento ni nivel de Sonic 2, ni nivel de Sonic 3, ni bueno, Sonic 3 a medias, ni de Sonic CD. De momento tenemos nivel de Sonic 1 y de Sonic Knuckles. Han ido directamente al segundo nivel de Sonic Knuckles. Supongo que para darle por fin importancia al juego, ¿no? Y sobre todo por... Yo creo que Tasman está un poco ahí con la espinita clavada de ese remaster de Sonic 3. Sí, claramente. Ahora, no sé si tendrá que ver, ¿eh? A lo mejor no. Pero ustedes se acuerdan que en los créditos de Sonic Generations, cuando pasan por todos los niveles, ¿cierto? Y va mostrando los juegos a los que pertenecen. Y sale Sky Sanctuary. Y a mí me pareció raro en su momento. Porque claro, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Si tomamos en cuenta a Sonic & Knuckles como juego aparte, sin contar el Locon con Sonic 3, claramente Flying Battery, Sky Sanctuary Zone corresponde a Sonic & Knuckles solo. Pero me llamó poderosamente la atención de ir viendo en Sonic Generations que sale Sonic 1, Sonic 2, Sonic & Knuckles, y después se pasa directamente al resto. ¿No tendrá algo que ver con eso ahora? ¿No será que el fantasma de los copyrights de Sonic 3 todavía están ahí, dando vueltas? Sí, eso sin duda. Y por eso no hemos tenido todavía remaster de Sonic 3. Claro. Principalmente, eso seguro. Pero no sé, también había alguna música de Sonic 3 en Generation, ¿no? No sé, veremos a ver qué pasa. Pero vamos, seguro que esos copyrights siguen ahí lastrando las cosas. Además, no podemos olvidarnos que en el mismo día del erizo, aquel vídeo tan extraño que sacaron en los medios sociales de Sonic, se veía a Sonic haciendo snowboard. Y se dijo que había pistas ocultas ahí. Yo sigo pensando que a Escazón está. Y si está Escazón, que precisamente es uno de los niveles que más problemas de copyright tiene por la música en Sonic 3, pues, oye, quizás hayan conseguido algún tipo de acuerdo o algo. O le van a cambiar la música al nivel o lo la que sea. La música de Sonic and Knuckles Collection, vete tú a saber. Exacto. No sabemos cómo ha evolucionado la cosa en estos años. No, se ha guardado silencio sepulcral y no sabemos si han llegado a algún acuerdo o algo. Rakar me acaba de robar las palabras de la boca. Claro, va a ser el remix. La música va a ser un remix, pero va a ser el remix de Sonic and Knuckles Collection de Sega PC. Oye, esa música MIDI, ustedes la van a poder escuchar por fin en Glorioso MP3. Claro. Oye, no es por nada, pero la música de Sonic Knuckles de PC o Sonic 3 Knuckles PC, a mí en algunos casos me gusta más que la original. No estoy diciendo que es mala, ojo, no, para nada. Lo que pasa es que en estos tiempos actuales, choca un poquito que toda la música era en MIDI. Entonces, sí. Por eso digo, la música en MIDI, ¿cierto? Remasterizada por fin en MP3, para sus oídos, en high quality. Claro. Yo también creo que algo de Sonic 3 debe haber. O sea, espero que, como dice Ashley, ese hint, esa pista de Aaron Weber sea referente a Escape Zone o algo relacionado a Sonic 3. Y además, ojo, hemos visto muy poco de Sonic Mania. Y de hecho, al parecer se va a quedar así. Todo esto de que hayamos visto aún muy poco de Sonic Forces y muy poco de Sonic Mania no es casualidad. No es que las cosas hayan dado para que, hayamos visto poco. No, esto es parte de una estrategia de Sega de mostrar poco para mantener el hype arriba. ¿Ah? Ya que ellos están apostando a que la gente se sorprenda finalmente. No es como en casos anteriores donde se ha mostrado poco es porque el juego es malo. No, en este caso lo que está apuntando Sega es a mostrar poco para que la gente lo juegue y se sorprenda. Y esa experiencia de sorprenderse, ¿cierto? Finalmente le quede la impresión de que, oye, el juego es bueno, me ha sorprendido, mira lo que tiene, mira lo que me encontré.
Esa es como la idea, entonces va a seguir hacia el tema. Al menos con Sonic Mania está confirmado que muchas cosas del juego no las vamos a saber hasta que salga el juego a la venta. Y es por eso que a cuenta gotas nos ha liberado la información. Y en el caso de lo visto en el SXSW, lo visto en el panel, lo más relevante, ¿cierto?, a nivel de juego como tal, fue la revelación de Flying Battleson, que se ve muy bien. Ojo, no he dicho que se vea mal. Lo que sí digo es que me parece muy poco remakeado. Por supuesto que hay detalles nuevos, como dijo Rangar, pero a mí personalmente el diseño del nivel como tal, de la estructura esta de esta fortaleza aérea gigante de Eggman, que es espectacular. Siempre me ha gustado la fortaleza en general, desde lo visto en Wing Fortress, ¿cierto? Sumado también a lo visto en Flying Battery. Ese concepto siempre me ha gustado de la saga de Sonic. Entonces yo no digo que se vea feo ni que se vea malo, lo que sí digo es que podría haber sido un poco más remakeado el nivel en general del avión, sin contar los detalles que cerra acá, por supuesto del cielo y otras cosas que sí están muy bien. Pero eso con Sonic Mania, vamos a saber más, por supuesto, en el futuro. Espero que sepamos más, espero que liberen algo más, aunque sea poquito. Espero que digan algo del multiplayer, si es que hay, ojalá. Va, de hecho, algo que no comentamos en el podcast pasado, que salió hace unos pocos días, es que empezaron a noticiar con una imagen que parecía una parte de Metal Sonic, que al final terminó siendo... Ah, sí, eso hay que hablar. Porque ahora en este juego va a haber jefes basados en el Egg Robo, especialmente ubicados en la zona correspondiente, y lo que mostraron es uno que vendría siendo el jefe final de Studiopolis. Que se llama, creo que Heavy Robopolis, que es como un robo gigante parecido a policía. Sí, Heavy Gunner se llama. La banda Heavy de los Hardboiled Heavies. Hardboiled Heavies, sí, exacto. Y Heavy Gunner es el que hemos visto en Studio Poli. Me resulta cosa curiosa que una vez que mostraron a este jefe y enseñaron que iba hasta esta banda de forajidos, por así decirlo, robóticos, me recordó mucho a Sonic 3 y Knuckles. Y me he dado cuenta, he estado analizando, que Sonic Mania es un poco 50-50 Sonic CD, 50-50 Sonic 3 and Knuckles. Sí. Y a mí no me sorprendería en lo absoluto de que la parte de Knuckles sea una historia nueva dentro del juego, al igual que Sonic 3 and Knuckles. Sí, además, los robos estos yo creo que prácticamente no garantizan que va a estar Sky Sanctuary, que es el nivel de robo por excelencia. Ojalá que sea así. A mí me encanta ese Sky Sanctuary Zone. Sí se me ha ocurrido, no sé si haya salido alguna noticia que me corrija, pero sí se me ha ocurrido. Lo que pasa es que, mira, yo tengo muy asimilado de que lo que dije anteriormente, de que Knuckles va a tener su propia historia a nivel de Sonic 3 a Knuckles. Yo no sé si estos... ya se me olvidó el nombre de estos robots. Hardboiled Heavies, esto. Eso, exacto. Esos, yo no sé si estos son parte de los final bosses de los niveles para todos los personajes, llámese Sonic, Tails y Knuckles, o en el juego tal como Sonic 3 and Knuckles, en el juego normal con Sonic y Tails, nos vamos a enfrentar a Eggman como boss final. ¿Y esta pandilla va a ser parte de la historia de Knuckles? ¿O derechamente esta pandilla está presente en todo el juego? Creo que eso no se ha dicho. Porque no. Se dijo, este robot, ¿cierto?, va a estar en Studiopolis, tal como dijo mi mujer. Es más, no recuerdo ni siquiera si le hayan dicho, me imagino que sí. Pero el punto es que no se ha dicho en dónde. No se ha dicho si es que va a ser parte de toda la historia. Porque te digo, Sonic Mania está apuntando hasta ahora a hacer un juego en 2D, por supuesto, pero está apuntando a hacer un juego tan grande al nivel de Sonic 3 and Knuckles y más, que no me sorprendería en lo absoluto, y se los digo de verdad, no me sorprendería en lo absoluto, y no sé si esto es una bola de cristal o no, pero es lo que se me ocurrió estos días, no me sorprendería en lo absoluto que, tal como Sonic 3 and Knuckles, en la historia principal del juego, llámese jugando con Sonic y Tails,
nos enfrentemos como Final Boss en los niveles a Eggman, y que esta familia de robots que se nos ha presentado sean parte única y exclusivamente de la historia de Knuckles dentro del juego, al mismo estilo que el robot lo era en Sonic 3 and Knuckles. No solo no me extraña en absoluto que sea así, sino que en cierto modo creo que tienes razón, porque el único sprite in-game que hemos visto de este Heavy Gunner, la única captura que hemos visto de este boss, era con Knuckles. Claro. Así que quizás vayan por ahí los tiros, ¿eh? Uh-huh. Sí, eso lo estaba pensando estos días y la verdad es que me hace mucho sentido, porque efectivamente, de hecho, según Aaron Weber, toda la gente, incluyendo Ashley, dice que es por Switch, pero según Aaron Weber, el retraso de Sonic Mania es porque el staff pidió si era posible hacer un retraso del juego para que la experiencia del juego fuera mucho mejor, mucho más completa de lo que es. Esas fueron las palabras que dijo Aaron Weber en esta sesión corta de preguntas y respuestas que hicieron en el stream de WZ News después del panel. Cuando se le preguntó derechamente por el tema del retraso de Sonic Mania, Aaron Weber dijo: fue una decisión, ¿cierto?, de parte del staff y Sega, donde el staff se nos acercó y nos dijo: necesitamos que se retrase el juego. Nosotros les preguntamos: ¿se va a mejorar la experiencia y va a ser un mejor juego por este retraso? Y ellos nos dijeron sí, y nosotros dijimos ok. Y ahí dijo algo que es muy cierto también, estoy absolutamente de acuerdo con él. Es algo muy curioso, dijo Aaron Weber, porque la Sega de hace 10 años atrás, o 9 años atrás, seguramente jamás hubiera dado permiso para que esto se haga. Pero ahora me alegro mucho de que ellos efectivamente estén dando la oportunidad de retrasar el juego para que sea una experiencia mucho mejor y más completa. Y dijo algo que también es muy cierto, me imagino yo, porque la gente que ha probado las demos hasta ahora lo ha comprobado. Él dijo: si juegan el juego ahora, y lo pueden comprobar ustedes, dijo, si juegan el juego ahora, el juego está bien. El juego está muy bien, el juego es muy bueno. Pero este retraso es justamente para que la experiencia de juego sea aún mayor y sea aún más perfecta. Y esto es porque justamente el staff lo que está apuntando es que sea un juego enorme Sonic Mania, que sea un juego gigante, más grande que Sonic 3 and Knuckles incluso. Entonces no me sorprendería. Ahora que dices eso, estaba yo pensando en una cosa sobre lo que comentabas de que Flying Battery era muy parecida a Sonic and Knuckles, pero Green Hill sí se veía más grande, como con más cosas. Hay que tener en cuenta que los niveles de Sonic 3 and Knuckles son descomunales, enormes. Sí. Sí. Más que los de Sonic 1, más que los de Sonic 2, más que los de Sonic 3, basta con ver los mapas. Sí. Buscar mapas de los niveles de Sonic 1, Sonic 2 y Sonic 3 and Knuckles y la diferencia es tal. Sí. Entonces, es muy posible que esto que estás diciendo tú, de que quieren hacerlo como Sonic 3 and Knuckles, haga que los niveles de Sonic 1 y Sonic 2, de hecho ya lo vimos en Green Hill, que Green Hill es mucho más grande, tiene sí, claro, niveles por arriba y demás. Lo que es muy posible que los niveles de Sonic 1, Sonic 2 y si meten alguno de Sonic CD, los den un proceso de adaptación al estilo de Sonic and Knuckles, es decir, haciéndolo más grandes, pero lo de Sonic 3 and Knuckles sean más tal y como era. Claro. Cuando digo que es muy parecido, no me refiero directamente al layout del nivel, ¿eh? No me refiero directamente al diseño. Ya vimos cosas nuevas, como por ejemplo, y esto Sonic Mania también es espectacular, yo alucino con esto, de que cuando Sonic obtiene un shield, un lightning shield, un escudo de electricidad, y se activa esta electricidad de arriba que también estaba en el nivel original. Cuando Sonic tiene el lightning shield, actúa la gravedad y se va hacia arriba. O también, por ejemplo, que es lo mismo que pasa en Green Hill Zone cuando tienes el shield de fuego. Cuando tienes el fire shield y pasas por un puente, el puente se incendia. O sea, todas estas cosas, ¿cierto?, son nuevas de Sonic Mania. Obviamente no estaban en el juego original. Pero cuando digo que es muy parecido, no me refiero al layout, no me refiero al diseño del nivel, sino que me refiero directamente a los sprites, a la parte gráfica del nivel, que es muy parecida, que encuentro que es muy igual. Y a eso voy, digamos, fuera de los pequeños detalles que tú decías antes. Pero sí, efectivamente, creo que tiene mucha razón también en eso, de que el layout también, a lo mejor, en el caso de los niveles de Sonic 3 and Knuckles, va a ser mucho más similar a lo que era antes. Y lo que se va a agrandar va a ser los niveles de Sonic 1 y Sonic 2. Por supuesto, sin contar los niveles originales, que sí, directamente de por sí, tienen que ser más grandes. Y ya lo vimos en Studiopolis, que tiene muchas cosas, muchos rincones, muchos recovecos, como la gente espera también. Ahora,
Uy, se me fue lo que iba a decir. Pero bueno, cerrando el punto anterior que yo comentaba, no me sorprendería que estos robots que se están enseñando sean únicamente exclusivos del storyline de Knuckles dentro de Sonic Mania. No, pero bueno, esperemos. Uh-huh. Sí, dime. Lo que digo es que sí, que la verdad es que tiene que ser así. Ya que estamos hablando del layout de los niveles, otra cosa que he estado pensando después de ver tanto este gameplay de Green Hill Zone 2 que han lanzado, como Studiopolis, como Mire Saloon, todos los niveles que han estado haciendo, sobre todo los nuevos, es que me recuerda mucho, 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 sobre todo Green Hill Zone 2, mucho a Sonic Megamix. Muchísimo. Ah, por supuesto. En lo bueno y en lo malo. Que hay que tenerlo en cuenta también. Sonic Megamix era perfecto. No. Los niveles que hacen ellos los hacen muy verticales. Y hay muchas zonas en las que simplemente hay una pared y nada más. No sé si sé explicarlo con palabras. Yo te entiendo al menos. Yo estoy hablando con ella de eso mismo y, por ejemplo, en Green Hill lo que sí se ve es que dices, hay más parte del nivel arriba, en lo que sería la parte de arriba del escenario. Pero está un poco raro, está como flotando. De repente encuentras ahí como un looping flotando, unos bloques ahí flotando, que es como se hace los hacks, ¿no? Tirando ahí los tiles ahí tal cual. Y queda un poco raro, no queda bien estructurado. Yo lo que le comenté a ese entonces es que lo suyo para hacer más grande Green Hill era, en vez de haberlo hecho hacia arriba, hacia el cielo, haberlo hecho para abajo. Que te pudieras meter por una zona subterránea así. Zona subterránea ahora? Sí, también la habrá, pero vamos, estas partes flotantes ahí arriba, la verdad que quedan un poco raras. Más que el hecho de que sea flotante, es el estilo que tienen a la hora de hacer niveles ellos. De que hay zonas abiertas chulas bien, pero luego hay muchas zonas en las que tienes que ir trepando por básicamente la parte de atrás de la parte alta del nivel, la pared, con zonas que simplemente son plataformas flotantes o que dan a una pared donde hay dos monitores y ya está. Que, oye, no es algo malo, es su estilo, pero me resulta extraño cuando estamos jugando un juego clásico, o que se supone que es un juego clásico, y darte cuenta de que realmente estás jugando a Sonic Megamix. Que, oye, es bastante nitpicky esto, porque no creo que mucha gente ni se haya dado cuenta ni le moleste. Pero a mí me resulta chocante, la verdad. Sí, sí. Sí, te entiendo perfectamente. Y efectivamente, o sea, a ver, el team, el team Megamix, iba a decir. El staff actual de Sonic Mania es espectacular. Están haciendo un gran trabajo. Pero no son Hirokazu Yasuhara. No son Hirokazu Yasuhara. La gracia que tenían los niveles antiguos de Sonic era que cuando tú, por ejemplo, te devolvías en un nivel, tú nunca sentías que estuvieras en un camino en donde estabas obligado a ir para adelante. ¿A qué me refiero? Si llegaba un punto en el nivel en el cual tú no podías avanzar hacia atrás, generalmente tú te encontrabas con una pared sólida, que en verdad parecía una pared. No tenía como bloques y como cositas o como que se veía una curva que correspondía a otro lado. No, era una pared. Entonces esa pared te indicaba, oye, no tienes que ir por acá, anda hacia la derecha. En el caso de Sonic Mania, no. En el caso de Green Hill, hemos visto que de repente hay zonas dentro de Green Hill donde el jugador va hacia atrás, va hacia la izquierda, se encuentra con una pared que no sabe si puede romper o no, ¿cierto? Porque no es una pared sólida, y cuando tratas de romperla, no se rompe, y en vez de ser una pared sólida, como Green Hill Zone, por ejemplo, Sonic 1, ¿cierto? Que era que todo lo que se veía en la pantalla del comienzo de la pared hacia la izquierda era una pared, en Sonic Mania no, en Sonic Mania vemos que es como que hay como una curva hacia arriba, ¿cierto? Y se ve como un resto de otra zona, de otra parte, ¿cierto? Y no queda muy claro para el jugador de manera instintiva si se puede avanzar para allá o no. Y eso a la larga como que interrumpe el juego porque lo hace sentir raro. Obviamente la gente que a lo mejor no está muy acostumbrada a jugar Sonic 1, Sonic 2, ¿cierto? A lo mejor ni siquiera se va a dar cuenta. Pero
cuando uno, ¿cierto?, es un fan hardcore enfermo como nosotros, que muchos de los jugadores, ¿cierto?, de Sonic, y créeme que muchos lo van a hacer, se van a jugar Sonic 1, se van a terminar Sonic 1, después van a jugar Sonic 2, y después van a jugar Sonic 3 and Knuckles, y después van a jugar Sonic Mania, e inmediatamente se van a dar cuenta. Esto es algo... Claro, y efectivamente eso es porque el diseño, efectivamente, es otro estilo de diseño. Pero claramente es un diseño distinto. Sí, esto es algo que yo he dicho muchas veces, lo he comentado muchas veces por ahí, y es algo de lo que no se habla nunca, que es de la importancia de lo que es el diseño de la construcción de los niveles de un juego. Siempre se habla que si de los gráficos, que si de la música, que si de la jugabilidad y tal, pero nunca, nunca nadie te habla de cómo están construidos los niveles, de ve por aquí, ve por allí... Y eso es algo, no hay un trabajador especializado en eso en los juegos, se supone que sí, está el level designer, pero que no tienen una persona, digamos, nunca se habla de esa, de ese campo, ¿no? Siempre está el de sonido, el de gráficos, el tal, pero no se le da importancia a ese aspecto. No ves a alguien que dice, no, yo quiero ser level designer. Y es una parte muy importante de los juegos, porque es prácticamente pues como un arquitecto cuando está diseñando un edificio. Tiene que ser el que decida, pues mira, pues si tú quieres pasar de esta parte, por ejemplo, quieras ir al baño dentro del edificio, pues no tengas que atravesar paredes. Entonces, pues esto es lo que pasa en los juegos. Y muchas veces no se tiene en cuenta, y claro, no todo el mundo sabe diseñar estos niveles, no sabe todo el mundo que sabe construirlos, es muy difícil. Tienes que tener en cuenta por dónde va a ir el jugador, lo que va a hacer, las posibilidades que tiene. Esto, por ejemplo, se nota mucho con Mario Maker. Pues como Mario Maker o con Little Big Planet, tú te pones a jugar a niveles de la gente y te das cuenta de que es la persona ha hecho el nivel, pues poniendo esto aquí y esto allá y no sé qué, dices, pero no estás pensando como va a pensar el jugador el día que lo juegue. Yo, por ejemplo, me hacía los niveles del Mario Maker teniendo en cuenta eso y buscando trolear al jugador y engañarle y cosas por el estilo. Y aún así hay muchas veces, cualquiera que haya jugado con el editor de estos tipo Mario Maker o Little Big Planet, que tú haces un nivel, dices, ¿cómo me lo he currado? Que bien diseñado, que no sé qué. Por aquí el jugador le va a costar pasar. Y llega, se lo das al primero que pasa y dices, toma, pásate el nivel. Y coges, te rompe el nivel por algún sitio y se lo pasa y te quedas. Pero bueno, me ha arruinado mi obra. Y hay que tener cuidado con eso porque diseñar niveles es muy difícil. Y yo creo que en Sonic Mania va a ser a lo mejor uno de los puntos que flaqueen. Pero bueno, habrá que esperar a probarlo. Sí, porque es muy importante lo que tú dices, Raquel, porque el diseño de niveles tiene que ser instintivo. Si ustedes ven cualquier video de Green Zone, hay una parte, creo que es hacia abajo, que es cuando los jugadores van hacia la izquierda y se encuentran con lo que yo les digo, un área que corresponde a otra parte del nivel, que es como una curva que va hacia arriba. Los reto a la gente, de verdad, busquen los videos y los reto a que me digan uno de esos videos en donde el jugador no trate de romper la pared con la curva en esa parte. Todos hacen un spin dash en esa parte. Y obviamente nadie la puede romper porque no es rompible. Pero todos lo intentan. Y ahí es donde va el tema del instinto del jugador a la hora de diseñar un nivel. El jugador tendría que intuir que él no puede romper esa pared. O sea, no tiene por qué romperla. ¿Entiendes? O si tuviera que romperla, bueno, hace una pared más sólida. O hace lo que hicieron en Angel Island Zone en Sonic 3. Que tú tienes una parte, ¿cierto? Donde es un tubo que te lleva al primer boss. O al primer mini boss, creo que es. El primer boss de Angel Island. Que es donde tú tienes, ¿cierto? Llegas a una parte donde tienes una roca que te bloquea. El tubo este que va por la tierra, pero es solamente una roca, una sola, que está ahí parada, ¿cierto? Donde tú haces un spin dash y pasa directamente, pero no es una pared, no, es una roca que está ahí. O en Sonic 3D Blast en Green Grove, también hay una parte que es una parte entre comillas escondida, que no lo es para nada, pero se supone que es una parte escondida, donde hay también una roca ahí, y tú llegas y la rompes y pasas. O, derechamente, en el mismo Sonic 3D Blast, los muros que están, ¿cuál es esta palabra que tienen? Que no es que estén rotos, pero tienen, es que están resquebrajados, exactamente. También,
Que eso es instinto del jugador. El jugador puede intuir gracias a esas señales que puede romper esa parte y puede pasar. Eso es muy importante. Y claro, como dices tú, ese es un punto que yo creo que va a escalar en Sonic Mania. Que la gente que no está acostumbrada a jugar Sonic Megamix, ¿cierto? O los fangames apadrinados por Sonic Retro en algún momento, van a decir, oye, pero esto no se siente bien. Es un detalle, ¿eh? No va a romper para nada la experiencia del juego. Y los sitios de prensa generales de videojuegos, en muchos de ellos Sonic Mania igual va a seguir teniendo un 10, ¿ya? O un 9,5 al menos. Sí, no son cosas en las que se suelen Exacto, no son cosas en las que los, al menos la prensa general de videojuegos se suela fijar. Pero los jugadores hardcore sí se van a dar cuenta. Y eso va a ser un feedback que seguramente le van a pasar al staff desarrollador. Yo os voy a decir una cosa. Yo os digo una cosa. A mí, una de las cosas que más me gusta de Sonic 3 and Knuckles, y precisamente por las que es mi favorito, ya no solo de Sonic, sino por de todos los juegos que he jugado, es precisamente esa construcción de niveles. O sea, una de las principales, no la única, por supuesto, pero cómo está construido los niveles, porque ya digo que es algo en lo que nadie se suele fijar. Simplemente le dan a la derecha y al salto, juegan en modo speedrun, como una que yo me sé, ¿verdad? Te gusta tirar para la derecha y dar al salto, y no se fijan en esos detalles. Y a mí sí, me gusta llegar a un sitio y ver cómo salir de allí, y ver si hay una ruta alternativa. Y eso Sonic 3 and Knuckles lo hizo muy bien, y yo ya cuento, doy casi por hecho que eso en Sonic Mania no va a ocurrir. Porque sé, porque llevo años probando fangames y hacks y cosas por el estilo, y decía, el nivel está muy bonito, todo muy bien hecho, todo lo que tú quieras, pero no notas esa fluidez, esa buena construcción de Sonic 3 and Knuckles. Sí, exactamente, no es tan fluido. Bueno, al menos... Esperemos. Sonic Mania no es perfecto. Créame que ya hay algunos ojos biónicos que le han encontrado bugs y glitches a Sonic Mania, ¿eh? Hay un glitch gráfico que es de hecho demasiado cerdo, que es en Green Hill Zone, cuando Sonic va pasando por uno de estos tubos giratorios que están en Emerald Hill Sonic 2. Ah, por las cintas de Moebius. Exacto. y Sonic no tiene la animación de sprites que debería tener. Entonces está como atrasada la animación de sprites. Entonces Sonic como que va dando vueltas hacia la derecha cuando ya debería estar corriendo erguido de frente. Es una cosa media rara me imagino la van a corregir en su momento. Ahora sí. Ese tipo de cosas las corregirán seguro. Y sí, claro, seguro que, hombre, la construcción de niveles ya no la van a cambiar porque además es marca de sus casas. Sí. Y ya te digo que hay que ser muy friki de Sony para darse cuenta. Sí. Lo que sí que... Es que por eso lo estamos diciendo acá, digamos. Claro, por eso. Claro. Que tampoco es algo negativo. Habrá claro. Gente que incluso prefieran ese diseño de niveles. Claro. Pero que es interesante. Lo que sí que creo que es un fallo y bastante grave en el que se está enfocando es la manera en la que se está vendiendo el juego. Me explico. Los fans de Sonic, no. El juego se está dirigiendo a los fans de Sonic y en ese sentido se está haciendo de una manera estupenda. El problema es que la gran mayoría de la gente que va a comprar juegos no son fans de Sonic. Son gente que a lo mejor jugaron a Sonic 1, Sonic 2 en su infancia y no han vuelto a tocar un juego de Sonic nunca más. Para ese tipo de gente estoy viendo unas reacciones que no me están gustando nada. Hay mucha gente de ese tipo de jugador medio normal que no es fan de Sonic, que piensa que Sonic Mania es otro refrito de los clásicos. Me explico, que se piensa que es una remasterización o un port o incluso una emulación de los originales. Sí. No son conscientes de lo que es realmente Sonic Mania. Y ahí está un grave problema de marketing. De hecho, cuando salió Green Hill, el video de Green Hill, la gente se creía que era Sonic 1. Pues se lo fueron diciendo, ¡ay, yo le he jugado muchas veces a este juego! Si no ha salido todavía. Era dirigir, pues se creían que era Sonic 1. Y sí, y ya te digo que ya no es solo es que les levante la nostalgia, que eso es, creo que es lo que está intentando Sega al mostrar estos niveles clásicos, sino que muchos piensan directamente que es que no hay nada más, que son los niveles clásicos y que es otra vez Sonic 1 o Sonic 3 con los niveles mezclados, que no es un juego nuevo. Y sobre todo no son conscientes de lo que hay detrás de Sonic Mania, que yo creo que es lo más importante. Ya de no solo de que vaya a ser un buen o mal juego,
sino de la historia, dentro de la historia de Sonic, Sonic Mania es un punto de inflexión muy grande. Y no son conscientes de ello. Sí, pero mira, yo no sé si estoy dando acuerdo, porque sí, o sea, entiendo tu punto. Pero créeme que esa gente que no sabe, como no sabe, se deja llevar por los influencers. Y los influencers, llámese sitio web como IGN, GameSpot, etc. Los influencers hasta ahora están encantados con Sonic Mania. Y le van a poner por unos 9 y 10. Y cuando la gente, esa gente que tú dices, que critica hasta ahora y que no tiene idea, vea que la nota son 9 y 10, créeme y te aseguro que le va a importar un bledo si es que creen que son reediciones o no. Cuando ve que tiene buenas notas, dice, ah, mira, Sonic es bueno de nuevo, lo voy a probar. Lo van a probar igual. Entonces yo no sé si sea tanto problema. Entiendo tu punto, pero creo que esa gente justamente es a la gente que conscientemente Sega no se está enfocando con Sonic Mania. Es posible, pero aún así da un poco de miedo, porque ya te digo que he visto mucha gente directamente despedazando y llegando a decir que ya está otra vez Sega haciendo otra vez lo mismo de siempre, que Sony está muerto y que vuelve, que no sabe qué hacer con el licio, porque buf, ahora otra vez vuelven a sacar los de Mega Drive. Me parece que es justo lo contrario a lo que se está buscando, pero bueno, esperemos que tengas razón y luego ese tipo de personas sean capaces de ser tan borreguitos de seguir a los influencers que el juego le parece bueno. Espérate, que estás confiando tú mucho que los influencers estos te van a decir que el juego es bueno y no van a decir lo mismo que están diciendo estos. Yo te puedo decir que ya tengo casos recientes de que llega el influencer y dice, ay, pues es X, y dices, pero ¿de dónde te sacas que es X? Y luego ves a todo el mundo, es X, y dices, pero si es Y, míralo, lo estás viendo ahí. Y o sea, hay que tener cuidado con los influencers estos, porque como se les dan con el día torcido y se les ponga a decir que es otro refrito de los Sonic clásicos, es lo que va a quedar la imagen para todo el mundo. Ya no solo eso, es que hay que tener en cuenta de que Sonic ha llegado a la imagen pública al punto de que muchas webs, no una o dos ni tres, muchas webs han llegado a decir que ni siquiera los Sonic clásicos fueron nunca buenos. Y quiere enfocar a, mira, es como los clásicos, como los buenos, a ese tipo de personas, quizá sea un poco peligroso. No sé, yo de verdad considero que con el caso de Sonic Mania no es tan así. O sea, tú lees los reportes de IGN, de GameSpot, que hacían pedazos de Sonic, y dices, ah, mira, Sonic Mania nos encantó. ¿Por qué a tal persona al staff le gusta Sonic Mania? ¿Por qué es el favorito? Le está yendo muy bien a nivel de prensa Sonic Mania. Y generalmente la decisión de los influencers ya se ve con el tiempo, ya se ve de antes. No es algo que se sepa únicamente cuando el juego sale o no. Voy a dar un ejemplo que ya sé que a Rakar le va a doler en el alma y en el corazón. Me va a odiar por el ejemplo que voy a dar. Le voy a dar el ejemplo de Resident Evil 7. Resident Evil 7, antes de que saliera, que es un juego que Rakar odia con el alma, antes de que saliera... Bueno, eso da para mucho, pero bueno. Antes de que saliera, ya se veía más o menos la opinión de la gente. Sí, ¿no? Eso soy yo el primero que te lo diga. Que hoy en día se decide ya si un juego va a ser bueno o malo con el primer tráiler. Sí, entonces, sí, y bueno, tú independientemente de tu opinión personal de Resident Evil 7, ya se veía más o menos. Yo, de hecho, que no soy tan fan de Resident Evil como tú, ya veía más o menos la opinión de Resident Evil 7, que en general la gente lo estaba recibiendo muy bien. Y cuando salió el juego, le fue espectacular, mejor Resident Evil de la historia, qué sé yo, bla, bla, bla. Sí, de hecho Capcom sabía ya la nota que le iban a dar al juego, ellos mismos lo dijeron antes de salir. Claro, exacto. Entonces, ya la opinión de estos influencers, de los sitios de prensa generales, ya se va viendo de antes. Una cosa que se va viendo de antes. Y en este caso Sonic Mania, si tú ves los comentarios de los artículos que salen, le está yendo muy bien a Sonic Mania. Porque yo estoy preocupado, más que por Sonic Mania, por Sonic Forces, que ya lo vamos a hablar, pero Sonic Forces lo están ignorando de una manera impresionante en los medios de prensa generales. Y ya le anda más de un palo. ¿Ah? Ya le anda más de un palo por ahí. Por ahí. Claro, exacto. Entonces, ya me parece
Y eso yo creo que también lo tenemos que conversar, porque están dándole mucho énfasis a Sonic Mania, que me parece muy bien, genial, qué bueno. Pero a Sonic Forces lo están ignorando de una manera brutal. Entonces, en este caso estoy preocupado más por Sonic Forces que por Sonic Mania, en el caso de la opinión de los influencers. Por Sonic Mania yo no temo mucho, yo creo que le puede ir bien. Y como te digo, yo al menos soy optimista en ese sentido. Yo creo que la opinión en general va a ser muy buena en el caso de Sonic Mania. Pero bueno, resumen en general de lo revelado de Sonic Mania en el panel de la SXSW. Se presentó Flying Battery Zone, ¿cierto? No se sabe el precio todavía. Va a salir al mismo tiempo en todas las consolas. El álbum es muy bonito, por eso ya lo sabíamos. Puede que salga un soundtrack, se está evaluando, en vinilo de las canciones de Sonic Mania. ¿Qué más se me queda en el tintero de lo revelado en el panel? Del panel creo que nada más. Que tampoco nada más. Dijeron mucho de Sonic Mania, claro, en el panel. Los árboles heavy enseñaron eso. Exacto. Ese concejal, se ve que son 5 o 6. No está muy claro. Sí. Enseñaron las siluetas junto y obviamente mostraron el que ya conocíamos y habían revelado anteriormente. Pata de Metal Sonic, ya habíamos visto. Y bueno, nuestra bola de cristal, bueno, acá Ashley estaba de acuerdo conmigo en que esos robots podrían ser exclusivos de la historia de Knuckles dentro de Sonic Mania. Y que ellos van a estar manejando, ¿cierto?, los robots tal como lo hacía el robot en su momento Sonic 3 and Knuckles. Sin contar ese glitch de justamente Flying Battery Zone, que no debería haber sido así en la historia de Knuckles, pero solo así por una falla. Creo que eso con Sonic Mania, ¿no? Estamos. Sí, creo que de Sonic Mania no hay ahora mismo nada más que decir. Nada más que hay mucho hype y muchas ganas de jugarlo. Exacto, sí, yo tengo muchas ganas. No hallo la hora de jugar Sonic Mania y eso es algo muy bueno. Qué bueno que la gente esté teniendo esa expectativa y ojalá le vaya muy bien a Sonic Mania, que yo creo que así va a ser. Ahora, vamos al punto que toda la gente está esperando, porque yo sé que también esperaban Sonic Mania, yo sé que también querían que habláramos Sonic Mania, pero yo sé que en el fondo de su corazón, gente que escucha La Hora del Erizo, quieren que hablemos del Chamber de Sonic Forces, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, de partida al título, se reveló que Project Sonic 2017 una vez por todas se va a llamar definitivamente Sonic Forces, por estas dos fuerzas que se enfrentan en este nuevo juego. La fuerza de Sonic y sus amigos, dicho textualmente por Takashi Iizuka, contra la fuerza de Eggman y su ejército de robots conquistadores del mundo. Es algo irónico eso, porque todos los juegos de Sonic son las fuerzas de Sonic contra las fuerzas de Eggman. Exacto. No reaporta realmente nada. Toda la saga entera se debería llamar Sonic the Hedgehog Forces, ¿no? Sí, porque, sí. Pero bueno, básicamente esa es la idea detrás de este título de Sonic Forces. Algunos están medio decepcionados porque querían que se llamara Sonic Resistance. Finalmente no pasó. Se va a llamar Sonic Forces. ¿Con qué podemos empezar? Porque la verdad es que como la gente espera más saber de Sonic Forces, porque hay que decirlo, es así, el panel centró mucho más tiempo a Sonic Forces, justamente. Bueno, yo creo que podríamos empezar con el propio título, ya que estabas ahí con él, porque hay muchos que se llevan la mano a la cabeza porque no es Sonic Adventure 3. Que no se iba a llamar, Sonic Adventure 3 lo sabíamos desde que sacaron ese primer tráiler que pusieron Sonic 2017, a pesar de lo que Weber había estado testeando, dando pistas y demás. Ya sabíamos que no tenía por qué ser a lo mejor un Sonic Adventure 3 en el nombre. De hecho, sabemos que hay un montón de Sonic que se llama Sonic Adventure 3 en etapas iniciales de desarrollo, pero que sí podría ser que recuperara cosas. Y hombre, sí. ya que comentabas eso de Sonic Forces, pues sí, a mí la verdad es que el título me pareció un poco desangelado por esto mismo que dices, porque dices, si se llama Sonic Forces porque están las fuerzas de uno y otro bando luchando, y dices, eso, todos los Sonic se tendrían que llamar así. Claro. Eso de Sonic Resistance que dices, por ejemplo, suena un poco más apropiado. De hecho, yo ya tengo mi propia teoría para la trama, luego la soltaré si queréis y me encajaría más ese nombre para el juego. Mira,
¿Sabes? Hablando de Sonic Adventure 3, como por millonésima vez en este programa, y hablaremos mucho más de Sonic Adventure 3 en los próximos programas también. ¿Sabes de qué podríamos hablar un día? Que es algo que siempre me ha dado vueltas. Siempre me ha dado vueltas porque nunca supe qué fue lo que pasó con eso. Y yo creo que ustedes se van a acordar. Y la gente que escucha también se va a acordar. ¿Ustedes se acuerdan que durante un tiempo... No recuerdo si Weber ya estaba en el social media de Sonic. ¿Se acuerdan que durante un tiempo el Facebook de Sonic y el Twitter de Sonic empezaron a subir muchas fotos de peluches de Sonic estando en distintos lugares y haciendo muchos teases con el 3? Sí, sí que me acuerdo, sí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Mi mujer también se acuerda. Que habían hecho una especie de viaje a Texas, así que... Exacto, sí, sí. Y hubo un tiempo para que la gente que no se acuerda y la gente que no lo sabe lo sepa. Hubo un tiempo en que las cuentas de social media de Sonic empezaron a tisear fotos con un peluche de Sonic que iba dando vueltas por distintos lados. No recuerdo si era por lados dentro de Estados Unidos o lados del mundo en general. Pero era el peluche de Sonic andando por muchos lados. Y había en cada post había una pista, un hint con el 3. 3 acá, 3 allá, 3 acá, 3 allá. Entonces la gente empezó a insinuar y empezó a hacerse sus propias teorías de que efectivamente iba a salir Sonic Adventure 3, por fin iba a salir Sonic Adventure 3, cosa que no pasó, y que Sonic Adventure 3 se iba a... ojo, estamos hablando de esto mucho tiempo después de que se lanzó Sonic Unleashed, para que la gente no diga, es que era Sonic World Adventure. No era Sonic World Adventure, ya había salido. Y la gente empezó a insinuar y a hacer conjeturas de que efectivamente iba a salir Sonic Adventure 3 y se iba a tratar de que Sonic iba a viajar por distintas partes del mundo muy al estilo Sonic Unleashed. Pero Sonic Unleashed ya había salido en ese entonces, ¿ya? Y un día X, todos estos teases y todos estos hints dejaron de hacerse. Desaparecieron de la faz de la Tierra y ya nadie nunca supo qué fue con ellos. Y debo reconocer que no me acuerdo si la gente preguntó qué pasó con ellos o no. Creo que pasó nomás. Se acabó. No sé si la gente quedó colgada, como decimos acá, o quedó extrañada de que no se hicieron más teases de esos. Pero un día podemos hablar qué fue lo que pasó con eso, porque se hacen estos teases de Sonic Adventure 3, claramente, hace mucho tiempo atrás, y ahora sale este Sonic con una temática oscura, y con distintos tipos de gameplay. ¿Por qué? Porque Sonic Forces, me imagino que la gente ya lo sabe, pero para la que no y se está enterando de las noticias en este podcast se lo decimos, Sonic Forces va a tener tres tipos distintos de gameplay. Y, cierto, se insinúa, ya está confirmado que uno de ellos es Sonic moderno. Se insinúa, y me imagino que así es porque ya vimos en el tráiler que aparece Sonic clásico, se insinúa que el otro gameplay es Sonic clásico. Y hay un tercero del que no se sabe nada, y por supuesto vamos a hablar, por supuesto, y hacer conjeturas largo y tendido en este programa, porque todos sabemos que todos queremos hacer nuestra propia conjetura de qué es lo que es. Pero es un tercer gameplay que no sabe nada. Entonces yo me pregunto, y te dejo hablar inmediatamente, Raga. Yo me pregunto, estos teases que se hicieron en el social media de Sega of America sobre Sonic y este número 3, ¿tendrán que ver con que en algún momento, para variar, al igual que muchos otros Sonic en 3D anteriores, este Sonic Forces, será que en algún momento del desarrollo fue efectivamente, definitivamente en ese entonces, Sonic Adventure 3? Sí, eso es a lo que vamos. Si es que tú ponte en el pellejo de Aaron Weber o de cualquiera de los de su equipo que están allí y tal. Bueno, él, como fan, lo primero que quiere saber es qué está haciendo Sega con el próximo juego. Bueno, pues llega alguien y Sega y le dice, están haciendo Sonic Adventure 3. Poneos en el pellejo de Weber, o sea, sí, el salto que pega hasta la lámpara, se queda allí colgado, claro. Se volvería loco. Y yo tengo que tisear esto a la gente y decirlo, Sega está haciendo Sonic Adventure 3. Imaginaos que esto hubiera pasado con Heroes, o con Alice, o con cualquier otra que sabemos que haya nacido como Sonic Adventure 3. Imaginaos eso si Weber hubiera estado.
Entonces, claro, él va a tisear a la gente, no puede, revienta. A nosotros nos pasaría lo mismo, es decir, es Adventure 3, por fin. Pero claro, llega un momento durante el desarrollo que Sonic Team dice, no, cambiamos de nombre, usamos otro nombre, porque a lo mejor es de miedo, yo qué sé, la reacción de la gente, o no lo vean comercial o el motivo que sea. Y claro, Weber se queda como diciendo, ah, que ya no se va a llamar Sonic Adventure 3. Y entonces es cuando se corta esta lista de pistas y cosas de esas. Que por cierto, lo de las tres jugabilidades, Sonic Adventure 3, tres jugabilidades distintas. ¿Eh? Podrían ir por ahí las cosas. De hecho, yo en Sonic Heroes, una de las razones por las que digo que Sonic Adventure 3, aparte de otras muchas ya más sólidas, claro, dices, tú llevas a tres personajes a la vez. Siempre intentan como jugar con los números y el juego. En Sonic 2, por ejemplo, teníamos dos personajes. Sonic Adventure 2 teníamos dos bandos. En Sonic 3 teníamos tres personajes principales, Sonic 3 y Knuckles. Siempre están jugando con eso. En Heroes eran los equipos de tres personajes. Entonces aquí es como que Sonic Adventure 3, tres jugabilidades distintas. Que por cierto, ahí habrá que ver también qué pasa, porque decía Weber como con señas que eran dos. Y Zuka dijo que eran tres. Y luego se ha confirmado en el artículo de Game Informer que son tres. Pues eso, sí. O sea, ahí había un poco de confusión, pero vamos, tres. El número está ahí. Y ahora que lo pienso, Sonic 2006, tres erizos, tres jugabilidades distintas. También. Y ahí sí que no tenemos duda de que Sonic 2006 es Sonic Adventure 3, sin duda. Sí, claramente. Y para rizar el rizo, el director de ese juego es el productor de Sonic Forces. Encima. Creo que está bastante claro por dónde van los tiros. Que la jugabilidad que hemos visto no es jugabilidad Adventure, cierto. Pero desde un principio era difícil que retomasen la jugabilidad Adventure. Más aún cuando es una jugabilidad que a día de hoy está un poco pasada, porque ese tipo de juegos no se llevan. Cuando han hecho un acercamiento a la jugabilidad Adventure con Sonic Boom Rise on Lyric y les ha salido muy mal de cara al público y cara a crítica, obviamente no van a arriesgar a hacer otro juego grande donde se están jugando realmente bastante, porque con Sonic Mania lo que es Sonic en general está salvado. Pero la imagen de Sonic actual, Sonic moderno, sigue estando bastante lastrada por las malas críticas y la mala imagen que se ha llevado con Sonic Boom. Aunque realmente no tengan nada que ver, los fans lo sabemos, que es un spin-off hecho por un equipo diferente y tal, pero para la crítica general Sonic Boom era el siguiente Sonic, simplemente. Claro. Y se juega bastante en que este Sonic Forces salga bien para que se limpie la imagen de Sonic como franquicia actual. Así que sería demasiado arriesgado acercar de esa jugabilidad que recuerda lo más próximo que tenemos ahora mismo, ese Sonic Boom, a este juego. Sería demasiado complicado. Eso sí, no niego que a lo mejor puedan tomar algo de ella. Ya has visto que lo que es el tono de la historia lo toma directamente. Esa tercera jugabilidad quizá sea un poco más plataformera, como los Adventures. Pero algo que lo veas directamente y sin ser fan, obviamente, digas, mira, es como los Sonic Adventures, lo dudo. Hay que tener en cuenta, yo aquí ya voy a soltar mi bola de cristal sobre la trama, veremos a ver si acertamos o no, o si no me quedo muy lejos. Pero vamos a ver. Tres estilos distintos, ¿vale? Ya sabemos que uno es el Sonic moderno y otro es el Sonic clásico. Lo más probable es que la parte del Sonic clásico sea como la del clásico de Generations, es decir, en 2D, ¿vale? Es decir, que como si fuera un Generations 2, aunque ellos dijeron que no, pero tendríamos clásico y moderno como en Generations, y luego falta esa tercera pata del trípode de que podría ser. Entonces, por la trama, por lo que ya han dicho y demás, se intuye que Eggman ha conseguido dominar el mundo, algo así como en el final de Sonic. O sea, prácticamente se confirma. De hecho, y hay algo que no ha sido muy comentado, y te devuelvo el tiro a la palabra, Rakan, te la devuelvo en un momento. Y es que en el panel, claro, mucha gente no se enteró porque el audio de la emisión de TLCZ no se escuchaba muy bien, pero la emisión de Tales Channel se escuchó clarito. Y es que cuando empiezan a hablar de Sonic Forces, Mike Pollock dice, permiso, tengo que hacer algo. Y toda la gente así como, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas? ¿Qué sé yo? Mike Pollock se va a un rincón, saca una tablet o un celular, no recuerdo qué era, y empieza a leer un monólogo, como Eggman. Y el monólogo empieza diciendo, no recuerdo exactamente cuál era la frase, en algún video debe estar, pero él empieza la frase diciendo, ja, algo así como, ja, Sonic, por fin el mundo es mío.
lo he conquistado. Uh-huh. O sea, derechamente empieza diciendo en un monólogo, oye, que ahora el amo y señor de este mundo soy yo. O sea, sí. Desde un momento te dicen en el panel, Mike Pollock te dice, oye, en este juego yo domino el mundo. Ahora sí. Soy yo el dictador de acá. De hecho, yo tengo ahí un poco la broma como que este juego es la continuación de Sonic Chronicles. Claro. Bueno, recordemos que el canon de los Sonic de Mega Drive, si seguimos la línea, intentamos continuarla más o menos, murió en Sonic Chronicles. Y todos sabemos cómo acabó. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Eso son bromas nuestras. Pero pongámonos en ese mundo en el que Eggman ha dominado todo ya. Ha derrotado a Sonic. En ese momento. Y claro, Sonic se ve incapaz de detener a Eggman. ¿Qué podría haber hecho este Sonic? Este Sonic actual, de ahora, o por así decirlo, del futuro cercano. Pues pedir ayuda al pasado, a los Sonic del pasado, y llamar al Sonic, digamos, moderno, al nuestro, al de ahora, y al Sonic clásico, para que vayan a ayudarle. Porque acordaros en el tráiler que salía Sonic clásico como una estela del tiempo, como en Sonic CD. Y podría ser que esa tercera jugabilidad fuera con ese Sonic del futuro cercano que ha sido derrotado por Eggman y que a lo mejor muestre las secuelas de esa derrota, ¿no? Como que estuviera un poco herido, o, yo qué sé, incluso vete a saber, tuerto, con cicatrices, o vete tú a saber. Algo así. Claro. Unido Sonic. Y yo esa es mi apuesta para lo que podría ser, ¿eh? Que sean tres Sonic y ese tercer Sonic sea de un futuro cercano. Y que sea el que ha derrotado a Eggman en este mundo, en este tiempo. También está por otro lado la posibilidad de que sea el Sonic de Sonic Boom. Pero no creo. No creo, por un lado, porque, ya como lo he dicho antes, Sega no debe acercarse a Sonic Boom ahora mismo por temas de crítica. No le conviene como imagen de marca. Por otro lado, ese futuro apocalíptico donde Eggman ha conquistado el mundo no me casa con el mundo de Sonic Boom. Eggman en Sonic Boom es un payaso, no es una amenaza real. Es como Sonic 1, en Sonic 1 Eggman es el Eggman de antes, el de los Sonic. Mira, no es... ni siquiera como Sonic 1, es como en Adventures of Sonic the Hedgehog. Bueno, una cosa así. Claro, con estas máquinas gigantes que buscaban contaminar Mobius para que no crecieran las plantas. Ese tipo de amenazas. Claro. No veo que sea el Sonic de Sonic Boom. Pero por otro lado, todo el marketing que hemos tenido durante este 25 aniversario se nos ha mostrado a los tres Sonic juntos. Sonic moderno, Sonic clásico y Sonic Boom. Exacto. Y tampoco viendo el backlash que ha tenido un rediseño de Sonic tan reciente, no creo que fuese inteligente por parte de Sega hacer otro rediseño más de Sonic. Así que la verdad es que no tengo muy claro. Personalmente yo apuesto, o me gustaría que fuese algo que sea Sonic, pero no sea Sonic. Algo como, por ejemplo, un descendiente de Sonic que llame a su tataranieto, a su tatarabuelo, lo que sea, para que le ayude. Precisamente si te fijas, el eje del juego que están estrellando en dos partes es el Sonic actual, es decir, sería el moderno. Y dejando al clásico como algo aparte, y ese posible que yo digo de un futuro cercano como otro aparte. Es decir, serían como los satélites de este Sonic principal, que quieren dejar que Sonic moderno sea el eje principal precisamente para evitar problemas por temas de diseño y polémicas. Luego está otra cosa interesante, es que si nos fijamos, los robots que se ven de fondo son negros, no son rojos. A mí todos esos enemigos que se muestran no me recuerdan a Eggman, me recuerdan a Eggman Nega. Bueno, ojo, que el tema de Eggman Nega en el próximo juego principal de Sonic se viene rumoreando desde hace mínimo 2 años. Yo lo vengo escuchando desde hace mínimo 2 años. Y además en el Sonic Channel, en uno de los últimos, los wallpapers de este año no, pero anteriormente... en el Sonic Channel apareció Eggman Nega. Si mal no recuerdo, no fue en un wallpaper, fue en una ficha de personaje, pero apareció de la nada. Como, ¿por qué ahora Eggman Nega? ¿A qué viene esto? No me extrañaría nada que ese Eggman que ha conquistado el mundo fuese Eggman Nega y que no estemos realmente tratando un futuro, sino una dimensión alternativa, que es algo que ya se ha tocado en la saga. O que a lo mejor estén los dos Eggman ahí trabajando juntos, o vete tú a saber.
Quizás sea la dimensión de Blaze y el tercera jugabilidad sea Blaze. No creo, el canon. No creo, no, ahí no, hay no. No creo que Blaze vuelva a aparecer si no es para decir ¡Ánimo Sonic! Como son Generation. No creo. No creo. Es justamente eso te iba a decir. Eso justamente iba a decir. Porque claro, la gente va a decir lo mismo que Ashley. Ah, entonces si va a aparecer el Mega, va a aparecer Blaze. No necesariamente. No necesariamente. Ah, pero es que entonces tienen que explicar por qué no está Blaze. No necesariamente. ¿Puede que aparezca Blaze? Sí, puede que aparezca Blaze. Ya se confirmó que va a estar Amy, que van a estar los Chaotix y alguien más, creo que se me queda en el tintero. Knuckles. Knuckles, claro. Ya se confirmó que van a aparecer y se van a comunicar por radio con el Sonic este, con el que estemos jugando, para indicarle cómo está el estado de la ciudad, qué está haciendo Eggman, darle pistas. Me imagino que también va a ser darle pistas con ese típico presiona el botón X para no hacer qué y hacer no sé qué. Porque Homo Chao ya se murió. Lo tiraron al basurero. Entonces, me imagino... ¿Ah? Sí, de hecho, cuando aparece el robot en ese video del tráiler, en un cierto momento se puede ver que alguien le está disparando. Está disparando unos rayos desde abajo. Bueno, pero puede ser el ejército de lo que sea, el mundo este, la ciudad esta, lo que sea, intentando defenderla. El ejército. ¡Gan! ¡Chado! Claro, el hecho de que ellos... Ya está... Ya estamos diciendo algo. ¿Y dónde aparece Gan también? Aparece... Claro, ¿dónde aparece? ¿Dónde aparece? Quiero la tercera encarnación del camión asesino. Ahora quiero que tire fuego y no. No, mira, yo no, mira, a ver, lo que iba diciendo antes, entonces va a aparecer Blaze, puede que aparezca Blaze, puede que aparezca con Amy, puede que aparezca con Knuckles, puede que aparezca con los Chaotix, ¿ya? Entonces no necesariamente, no tendría que no aparecer Blaze en el juego, puede aparecer perfectamente. Pero de que ya derechamente sea la tercera parte jugable, no creo. No sé si tuviera mucho sentido. Ahora, todo puede pasar. En el mundo loco de Sonic todo puede pasar. No se olvide que hubo un juego en donde Sonic tenía brazos extensibles y estaba convertido en lobo. No se olvide. Todo puede pasar. Pero no lo creo. No lo veo con mucho sentido. No creo que sea así. Yo, es más, creo que incluso lo que dice Rakar de este Sonic del futuro, derrotado, con cicatrices y todo, yo creo que eso tiene más sentido que poner a Blaze como tercer personaje jugable. Ahora, lo que venía diciendo antes, lo de Eggman Nega en el próximo juego de Sonic, yo lo vengo escuchando desde hace mínimo 2 años, y es más, creo que en algún momento en un podcast hablamos justamente de eso, o lo mencionamos, de que se estaba rumoreando de que Eggman Nega podría aparecer en el próximo juego principal de Sonic. Creo que fue en un podcast, si no mal recuerdo, donde hablamos, cierto, del por qué en las imágenes de prensa estaba apareciendo Sonic Clásico de nuevo, y de que el próximo juego de Sonic podía ser protagonizado por el Sonic Clásico, y ahí en ese podcast llegamos a la conclusión de que en verdad los juegos iban a ser 2, uno protagonizado por el Sonic Clásico y otro por el Sonic Moderno. ¿Le apuntamos? Sí, pero a medias, porque en el juego protagonizado por el Sonic Moderno igual aparece Sonic Clásico de nuevo. Pero creo que en ese programa fue donde mencionamos de que se estaba diciendo, se estaba rumoreando de que Eggman Nega podría aparecer. Ahora, esto no es un signo claro de que digamos, de que les estemos anunciando que va a aparecer. No. ¿Es una posibilidad? Sí, como también es una posibilidad de que no aparezca Eggman Nega y sea Eggman nomás el que haya dominado el mundo. Hasta ahora, ojo, no se ha insinuado nada de que Eggman también vaya a tener ayuda. ¿Ya? Takashi Iizuka, o al menos el traductor, dijo que el enfrentamiento era entre Sonic y sus amigos contra Eggman y su ejército de robots. ¿Ya? Eso dijo. No dijo Eggman y sus propios aliados o algo así. No, dijo Eggman y su ejército de robots. No dijo nada sobre ayuda extra que Eggman pudiera tener. Porque si se hubiera dicho, claro, ahora estaríamos analizando y sobreanalizando mucho más esa frase y diciendo, ah, es que está confirmado que va a aparecer Eggman Nega. No, no estamos diciendo eso. Porque no es el caso. Pero puede ser una posibilidad, porque todo puede pasar.
Lo que sí es cierto y lo que al menos yo estoy diciendo es que efectivamente, de hecho, en algún momento en el podcast, en algún capítulo anterior, hablamos de que ya se estaba rumoreando en ese entonces de que Eggman Negra podría aparecer en el próximo juego principal de la saga de Sonic. Y eso ya se ha dicho. Por lo tanto, si llega a aparecer, no se sorprendan, porque ya se viene rumoreando desde hace mucho tiempo. Ahora, hablemos de otras novedades sobre el gameplay, después nos lanzamos a sobre la historia y otros elementos. Porque se anunciaron más cosas sobre el gameplay de Sonic Forces. El gameplay a mí me ha llamado la atención de que, hombre, jugabilidad Goose y tal, pero no es igual a la que hemos estado jugando últimamente. No. De hecho, más que a la última que hemos tenido, Generation me recuerda más a Sonic Colors. Cosa que me resulta un poco extraña, la verdad. Se supone a mí no que... tanto, porque es el mismo equipo. Hombre, sí, es el mismo equipo, pero es el mismo equipo que también hizo Generation luego. Y se supone, cuando estaban haciendo Generation, lo publicitaban, como que habían cogido las cosas buenas de Colors y las cosas buenas de Unleashed, y las habían unido y habían pulido las cosas que eran mejor de una y de otras, y de ahí había salido Generation. Aquí me parece un paso atrás. También hay que decir que hemos visto 25 segundos de juego, claro, en un estado beta. También hay que decir eso. Uh-huh. Que vete tú a saber luego cómo avanza. Y cómo luego, incluso uh-huh, la misma zona, el mismo gameplay que hemos visto, la versión final es probable que sea diferente. Pero yo lo que he visto en el gameplay ahora mismo es que me parece un pasillo vacío con 3 o 4 Barney para golpearlo y ya está. Para jugar a los Colors, como en Colors. Exactamente, como en Colors. Que quién sabe lo que pueda pasar luego. Realmente hemos visto un poco. De hecho, en Game Informer, en el reportaje que han hecho, donde sí han podido ver bastante más de nivel, hablan de zonas para grindar, hablan de otros elementos más típicos de Sonic, que hablan también de rutas alternativas, que oye, eso... suena bastante más interesante, pero lo poquito que hemos visto resulta un poco escaso. Es posible que hayan escogido a posta una parte de velocidad para pasear el Hedgehog Engine 2 este que han anunciado. Pero ojo con esa parte que dice rutas alternativas, porque para el Sonic Team las rutas alternativas no son como los juegos clásicos donde tú tienes la parte de arriba, la parte de medio, la parte de abajo. No. Para el Sonic Team actual, las rutas alternativas de los juegos en 3D son gatillados por golpear ciertos elementos, como por ejemplo Sonic 2006. En Sonic 2006, si ustedes recuerdan y jugaban Kingdom Valley, se darán cuenta de que Kingdom Valley tiene caminos alternativos. Sí, los tiene. Pero, son gatillados por elementos del nivel. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un camino y tienes distintas opciones, pero ¿cómo te vas a esos caminos? Tú no puedes llegar y decir, ¡ah, es un camino, voy a saltar hacia allá! No. Lo que tienes que hacer es que, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, tú estás parado en un lugar y hay un Batnik a la derecha. Perfecto, tú haces un homing attack a ese Batnik a la derecha, ese Batnik a la derecha te lleva a otro Batnik y después a otro Batnik, y ese Batnik te lleva a un camino. Y listo, tienes tu camino alternativo. O por el otro lado, ¿cierto? Hay un camino alternativo a la izquierda. Pero tú no puedes saltar ese camino a la izquierda y seguir. No, tienes que golpear un spring, una cama elástica. Esa cama elástica te lleva a otra cama elástica. Y esa cama elástica te lleva a otra cama elástica. Y esa otra cama elástica te lleva al camino alternativo. Esos son los caminos alternativos para el Sonic Team. Y esos caminos alternativos han estado en Sonic 2006 y estaban también en Sonic Generations. En Cityscape hay varios caminos de esos alternativos, ¿ya? Pero que son gatillados por elementos del nivel. Bueno, pero en Generation. Ojo cuando se dice caminos alternativos, porque esos son. En Generation sí que había poquitos, pero sí había caminos de estos que elegías tú libremente. En plan, estoy en una plataforma, veo que hay una pared allí y tal, me meto por este sitio. Sí metieron algunos. A lo mejor algo de eso sí tenemos. Y lo que estaba diciendo. Ser. Lo que estaba diciendo antes es que puede ser que hayan escogido esta parte precisamente de velocidad para pasear el Hedgehog Engine 2. Este, sí. Ese Hedgehog Engine 2, lo más probable es que sea el Hedgehog Engine, pero dopado un poco para la actual generación en temas de iluminación y cosas así. Bueno, sí, no creo corre que sea a 60 frames por segundo, que es algo... Eso es bueno. Es muy bueno. Eso es a lo que yo iba. Para que veamos en el vídeo cómo el juego va a 60 frames estables con esa velocidad de Sonic, precisamente te hayan puesto una parte de velocidad. Claro, yo creo que va por ahí también. Sí. Ahora, yo... deteniéndonos un poco en el... Vemos que el Hedgehog Engine es un engine de iluminación, ¿ya?
no se dejen engañar cuando el Sonic Team les dice que todo el juego está hecho en el... No, el Hedgehog Engine siempre se dejó claro desde Yoshihisa Hashimoto, director de Sonic Unleashed, y uno de los padres del Hedgehog Engine original. Él siempre dijo que era un engine de iluminación. ¿Funciona? Sí, funciona genial. La iluminación con el Hedgehog Engine es magnífica. ¿Se licenció para otros juegos? No. Nunca otro third party estuvo interesado en el Hedgehog Engine. Pero de que funcionaba, funcionaba. Entonces, este Hedgehog Engine 2, tal como dice Rakar, creo yo que es el Hedgehog Engine, pero que le han metido un par de cositas extra. Ya, como que lo doparon un poco, ¿cierto? Y le metieron esteroides. Es como un Hedgehog Engine en esteroides. ¿Por qué? Porque de ninguna manera yo creería, si viniera Sega ahora y me dijera, no, es que el Hedgehog Engine 2 está armado de cero. Yo no se los creo. Yo recuerdo cuando Yoshihisa Hashimoto dijo en una entrevista que habían tenido como a 300 personas trabajando, haciendo los cálculos de iluminación manualmente para poder hacer el Hedgehog Engine. Yo no me veo a la SEGA de ahora contratando a 300 personas de nuevo para hacer el Hedgehog Engine 2 de cero. Entonces creo que tal como dice Rakar, el Hedgehog Engine 2 es el 1, pero con algunas cositas extra para que se vea mejor el juego en la actual generación de consolas. Exactamente. Además hay que tener en cuenta que SEGA querrá rentabilizar todo eso, y teniendo en cuenta que nadie más aprovechó ese motor, que solo utilizaron en los Sonic, y que era un motor muy adelantado a su tiempo, pues es lógico que ahora lo quieren aprovechar en la actual generación. Es decir, bueno, pues vamos a utilizar el mismo, lo adaptamos un poco a los sistemas actuales para que vaya mejor. Y oye, si ya tenemos esto aquí y no tiene nada que envidiar a motores actuales, ¿por qué lo vamos a desechar? Exacto. Claro, lo arreglamos un poco para que se adapte a las consolas de ahora y lo lanzamos de nuevo. Exacto, ¿por qué no? Pero no hay que negar, sí, que eso sí, el Hedgehog Engine cumple su cometido y el juego luce muy bien. Nada que decir. Los charcos de agua, que es un detalle, pero es un detalle fabuloso, me encanta. Como se ven en esas imágenes de alta resolución que justamente hoy lanzó Sega, se ve precioso. Por ese lado, muy bien el Hedgehog Engine 2. Ahora, por el lado del gameplay, tenemos nuevamente, para variar, el regreso de los Whips. La gente que se pregunta, ¿y por qué siguen los Whips? Bueno, recuerden cuando Takashi Iizuka dijo en cierta entrevista sobre Sonic Generations, ¿cierto? Que ojo, esto es una babosada, ¿eh? Esto es como parte de la magia del storyline de Sonic. Pero hay que decirlo para la gente que tiene las dudas, porque hay gente a la que le interesa. Recordemos que Takashi Iizuka dijo en algún momento que después de la aventura de Sonic Color, ¿cierto? Algunos Whips les había gustado la Tierra y habían decidido quedarse a vivir en la Tierra. Y es por eso que vimos Whis de nuevo en Generations. Y los vamos a ver de nuevo ahora en Sonic Forces. Pero, y esto hay que mencionarlo. Por supuesto que puede cambiar, ¿eh? Por supuesto que en el juego final puede ser distinto. Pero esto hay que mencionarlo porque había gente quejándose en Twitter, derechamente en nuestro Twitter de Sonic Panda, diciendo, ¡ay, no puede ser que vuelven los Whips! Siguen metiendo los gimmicks, ¿cierto? Vamos a ver de nuevo el láser, vamos a ver de nuevo el taladro. No, hasta ahora, por supuesto que, como digo, todo puede cambiar, pero hasta ahora lo que se ha dicho y lo que se vio en el video de gameplay es que los Whips vuelven, pero meramente como un elemento de fanservice. Porque la función que van a cumplir en Sonic Forces es la de llenar la barra de boost del juego. Tarea que anteriormente cumplían los Rings, pero que ahora al parecer van a cumplir los Wisps. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Están de acuerdo con que, sí, con que los Wisps aparezcan meramente como un elemento de fanservice para llenar el boost? Sí, y ahora que dices eso, hay una cosa que si no se me va a olvidar, si no lo cuento ahora se me va a olvidar. Pero tenemos a fijarnos en las cosas malas, siempre cuando vemos los gameplays. Y nos hemos fijado en que se ven Whips por allí volando. Dices, vamos, ya han vuelto los Whips y demás. Pero no nos hemos dado cuenta de otras cosas. He visto a poca gente decir esto que voy a decir. Y es que se fue la mirilla. Es verdad. No hay mirilla. No hay mirilla. ¿Veis? No os habéis dado cuenta ninguno. No hay mirilla. Ha desaparecido. Ya no está el plic, 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 plic. Yo no he visto la mirilla en el vídeo. Claro. ¿Seguro? ¿Segurísimo? Si hace los homies directamente a los Barnicks. ¿Seguro? Que sí.
Yo creo recordar una mirilla. Pues a lo mejor se ponen los estos, pero por lo menos a los Bandits se les tira sin mirilla. Y yo creo que eso ya es un motivo de alegría y de folgorio para todos. Míralo si quieres en el gameplay. Aprovecha y póntelo aquí. No, en este momento es que te lo estoy viendo. Póntelo sin sonido, si te va a dar igual para la... No, oye, hay que decirlo, luce precioso, no me canso de verlo. Luce espectacular. Que, oye, no con lo mejor la meten al final, pero yo la mirilla no la he visto. No está. Pero de hecho, veamos. De hecho, no hay mirilla. No hay mirilla. No hay mirilla. No hay mirilla. Tiene razón, Rakan. No hay mirilla. Lo que sí hay es anillo rojo. Sí. Sí. Nos hemos librado de la mirilla. Eso vamos a hablar en un ratito más, pero centrémonos en el tema que se recalca porque es muy interesante. No hay mirilla. Tienes toda la razón. Ahora, eso, ojo, es un punto, ¿eh? Porque, a ver, yo me quiero detener en esto, porque el que no haya mirilla es un punto que hay que mencionar, porque puede ser bueno, pero a la vez puede ser malo. Para la gente que jugó Sonic Heroes en algún momento, ¿se acuerdan del dolor de cabeza? Que porque de verdad era un dolor de cabeza. ¿Se acuerdan de la jaqueca que provocaba cambiarse de raíles en Sonic Heroes sin caer al vacío? Sí. Era terrible. Era un esperpento el tema de los raíles de Sonic Heroes. Bueno, aquí basta con que no haya raíles iguales. Eso, no, pero tranquilo, sí, para allá voy. Eso en Sonic Colors se corrigió. No hay mirilla en los raíles de Sonic Colors, pero se corrigió. Y si ustedes en Sonic Colors van en los raíles y se cambian de raíl y presionan levemente la dirección a donde se quieren cambiar, Sonic se cambia solo. Hace un salto pequeñito, pum, y se cambia. De hecho, como en Sonic Unleashed, en Sonic Unleashed también. Sonic Unleashed también. En Sonic Unleashed había mirilla, me parece. Exactamente. Claro, sí, ese es el tema. Entonces, eso se corrigió, porque era una falla, claramente. Se corrigió. Pero el tema de la mirilla, la gente se acuerda que también en Sonic Colors también era una jaqueca hacer homing a Bandits que eran demasiado lejos, porque el juego básicamente se tiraba de Bandit al robot que se le ocurría. Al Bandit que se le ocurría y uno dice, ándate para allá, Sonic se iba para el otro lado. Y para corregir eso, lo que se hizo fue poner la mirilla. Entonces la mirilla, que es este objetivo que sale en los Bandits cuando uno va a hacerle un homing attack o salta cerca de él para hacerle un homing attack, justamente la función de la mirilla es que uno como el jugador sepa, ya, ok, si presiono nuevamente el botón de salto, voy a saber a dónde se va a ir Sonic, porque la mirilla me lo está indicando. Esa es la función de la mirilla. Bueno, pero eso se puede solucionar, eso se soluciona muy fácilmente con un diseño cuidado, es decir... Es que, si tienes... justamente para allá voy, Rakan, estamos hablando de lo mismo. Entonces, si es que efectivamente en Sonic Forces ya no está la mirilla, quiere decir que el Sonic Team encontró una manera de corregir el gameplay de tal forma que ya es mucho más controlable el tema del homing attack presionando el botón de salto. Más sin tener necesariamente una mirilla que te indique a dónde se va a ir Sonic cuando presiona nuevamente el botón de salto mientras estás en el aire. Y eso es muy bueno, me parece muy bien, sí que efectivamente es así. Ahora, es probable que después cuando sale el juego veamos que nuevamente aparece la mirilla. Porque estamos centrándonos en base a lo que se ha mostrado solamente hasta ahora en Sonic Forces. Incluso llegué a leer en algún momento en Twitter que esta era una build un poquito más antigua de Sonic Forces. O sea, ni siquiera estamos viendo la última build que se ha hecho. ¿Ya? Pero si efectivamente sacara la mirilla y en el juego final no va a estar la mirilla, es un gran signo de que efectivamente lograron por fin encontrar una manera de que el homing attack fuera controlable. Y eso está muy bien. Me parece muy bien. De hecho... si uno se pone a fijar bien, hay cosas del Lost World que aparecen en este gameplay y que son más o menos parecidas a lo que parece en el otro juego. Por ejemplo, cuando hace un homing attack, lo hace con una especie de arco en el que Sonic rebota de una forma en el que le da como una especie de segundo extra para poder encestar a otro enemigo. Obviamente en el Lost World había mirilla, que era un problema aparte encima. Y de hecho... No, pero ojo que el tema del uncurling, así se llama, que de hecho fue un dolor de cabeza para muchos en Sonic 4, después de hacer Spin Dash Sonic y decir uncurling. El tema del uncurling también estaba incluso en Sonic Heroes, yo me acuerdo. Que tú hacías el homing attack sobre un robot y después saltaba Sonic, ¿cierto? Para poder hacer un homing attack a otro. El tema del uncurling siempre ha estado.
después de hacer un combine attack. Yo creo que el tema relevante es que no está la mirilla después de eso. Yo creo que eso es lo relevante. Porque quiere decir que Sonic Team encontró la manera de que el homing attack fuera controlable, que son un dolor de cabeza terrible en los Sonic en 3D. Es terrible. Un dolor de cabeza gigante, 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 que no se pudieron sacar en años. Y el tema de la mirilla fue, de hecho, una solución parche para solucionar eso. Que quedaba bastante mal, por cierto, porque ver ahí la mirilla roja y clic, 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 y la verdad que era quedaba... Y después, claro, y después la cambiaron a verde y no, y es lo mismo, así. Sí, no, muy mal. Pero ojalá que efectivamente hayan sacado la mirilla porque encontraron una manera de hacer el homing attack más controlable. Ojalá. Además que la ausencia de mirilla te deja más a ti como jugador la responsabilidad de saber lo que estás viendo. De hecho, en el propio gameplay se ve que a lo mejor se lanza, salta, hay dos o tres Batniks y se empieza a hacer homing contra ellos y esos Batniks les ayudan a pasar una zona de pinchos. Pero si el jugador no ve que hay Batniks ahí, no hay mirilla que le avise, se va a los pinchos. Entonces esto le da al jugador más responsabilidad de saber lo que está haciendo y por dónde está jugando y que el juego no sea tan automático. Porque exacto. La mirilla era prácticamente como un quick time event. Te aplicas claro, y sí. Tenías que dar, era como si te dijera púlsala el A o el X, el que fuera el botón de salto, pero con una mirilla. Sí, y lo bueno es que ahora, y eso es lo genial, que si te pierdes de un homing attack, te vas a los pinchos, pero no te vas al vacío como antes. Sí. Eso es lo bueno. Bueno, eso efectivamente, como dice Rakar, al menos en el gameplay que se liberó, porque sí, a todo esto se liberó un gameplay que se ve precioso y es lo que hemos estado comentando todo este rato. No, se ve que ahí no hay mirilla, eso es bueno. El retorno de los waves, pero al parecer solamente como fanservice, porque lo único que van a hacer es rellenar el bus. Esa función cambia, ¿cierto? Y ahora ya no son los rings que hacen esa función, sino que ahora lo harían los wisps. El tema de los anillos rojos vuelve tal como dijo Ashley. Espero que sea para desbloquear a Super Sonic. Espero. Se nos quedan varias cosas en el tintero. Yo sé que se nos quedan varias cosas que no hemos comentado de Sonic Forces, porque se comentaron varias cosas en el panel. Sí, nos queda, por ejemplo, hablar de la banda sonora. Nos queda hablar de... Me saldrá. Un poco lo que hemos dicho de las posibles tramas. Nos queda hablar de ese concejal tan bonito que has enseñado. Nos queda hablar del logo, por ejemplo. El logo de Sonic Forces es bastante llamativo. Hay bastantes cosas en el tintero. También de que Izuka dijo que va a hablar sobre el juego en los próximos meses, aunque es algo típico, pero es probable que pronto tengamos más información. De hecho, el próximo lunes hay un live stream en el que se supone que van a hablar del juego. Hay cosas interesantes, la fecha, directamente nos han dicho Navidades de 2017. ¿Sí? Es un poco pronto, pero bueno, todo eso lo podemos analizar. Sí, claro. Sí, es que era más que nada para hacer un recap. Vamos con el tema de la música entonces. Tomoya Otani, director de soundtrack. ¿Qué decir? Exacto, ¿qué decir? Tomoya Otani es un tipo espectacular, es un músico genial. Uh-huh. Hace música muy buena. Lo que sí, y que yo quiero que Ashley nos dé su opinión, porque sé que este es un tema relevante para ella, muy relevante, es el hecho de que Takashi Iizuka declaró a personal de TWSZ que Jun Senoe no está involucrado en la composición del soundtrack de Sonic Forces. Y ojo con esto, porque me pareció raro que la gente dijera, no, es que después Aaron Weber los corrigió. No, yo estaba viendo la transmisión de TLSZ y no los corrigió. Dijo, así, de textual, dijo, mira, la verdad, yo no lo sé, yo no estaría tan seguro. De hecho, lo que sí les puedo contar, y esto es una exclusiva, es que el próximo lunes va a estar Jun Senoe con nosotros. Pero eso fue lo que dijo, pero nunca dijo, no, eso no es cierto. No, él dijo, bueno, mira, la verdad es que no sé, pero yo no estaría tan seguro. Fue algo como muy rápido lo que dijo Aaron Weber sobre Jun Senoe, pero jamás desmintió que él no estuviera dentro del juego.
Entonces es un punto, porque si me preguntas a mí mi opinión personal, yo creo que hasta ahora sigo creyendo de que efectivamente Vino Cerone no está en Sonic Fox. No está. Entonces, ¿qué te parece a ti que no esté? A mí me parece que en un juego con esta estética que no esté Jun Senua, es más, que no esté Craig Forte, es un delito. Pero bueno, por lo menos Tani hace rock. Por lo menos no tenemos a Cash Crash. Pero por otro lado, a ver, Tani es un gran músico, pero el estilo que suele darle a su música rock, porque cuando hace música de otros géneros, ¿no? No me casa con este Sonic Forces. Su música rock es muy alegre. Incluso tiene toques de otros géneros que no me termina de casar con esto. Oye, no estoy diciendo que sea mala música ni que sea mal compositor. Es muy buen compositor y muy buen músico. Pero no me termina de cuajar con esto. Me pasa un poco como con Sonic Runner. Con Sonic Runner encajaba, porque era un juego de estética alegre y tenía rock, tenía alegría y tal, y bien. Pero sin embargo, es contradictorio lo que voy a decir, pero es así. Otani suele usar demasiadas escalas menores en su música. Por eso su música, aunque suene alegre, sea rítmica y tal, tiene un subtono melancólico que pasaba en Sonic Runner y pasa en el tema principal de Sonic Forces que se ha escuchado, también está, que no sé por dónde puede salir. Por un lado dices, bueno, si está tan mal la situación como para que un plausible Sonic del futuro tenga que llamar a sus antepasados para ayudarle, quizá pueda tener cierto sentido. Pero por otro lado, tú ves esa destrucción tan y lo que piensas es en caña, y Yutani no es caña. Así que no sé qué pensar. Aquí hace falta la mano de Jun, hace falta mucho. Muy bien, ¿qué opina el resto sobre esto de que Jun Senua no esté? Porque ya debemos estar acostumbrados a que no esté, porque el trauma de Sonic 4 fue demasiado, al parecer. Ya lo hemos comentado antes en el podcast, ¿eh? Pero ¿qué les parece de todas maneras que Jun Senua siga estando fuera del universo Sonic? Yo creo que la variedad está al gusto, y ahí tenemos los Adventures que tenían temas diferentes y grupos distintos. Y tenemos el caso de Black Knight. Lo mejor de Black Knight es la banda sonora. Y tuvo una buena selección de músicos. Entonces, que Otani se encargue, sea la cabeza máxima y tal, vale. Y hace buena música, como decías. Pero habría estado bien también contar con Crash Forty. Podían haberse, por lo menos el tema principal y cosas así, podían habérselo encargado a ellos. Sí. Muy bien, ¿Inmugen? Bueno, Jun Senua de Stars en realidad siempre está, porque si uno se fija en los créditos de los juegos de Sonic últimamente, siempre está en los créditos, por más de que no participe. ¿Sí? Así que un puesto importante tiene, pero capaz que no se lo estén dando por el tema, porque quizás esté a la altura de Iizuka en el tema de que es una parte importante ya de Sega. Entonces directamente no le ofrecen los proyectos de Sonic, porque no le alcanza el tiempo, quizá. Pero, a ver, así como Jun Senua no está dentro de este soundtrack, ¿sí? ¿Sabe? Tampoco Takashi Iizuka está en la producción. Ahí dejo la cuestión. Es medio curioso que esos dos no estén juntos. La última vez que estuvieron juntos fue en Generation. También me resulta llamativo que tienen este tema principal, es vocal, que oye, la vuelta de los temas vocales es muy, muy alabada, me parece muy bien, me alegra mucho. Pero si no está Jun, ¿estará Johnny? ¿Será un tema vocal compuesto por Otani con Johnny a la voz? ¿O estará por un nuevo cantante desconocido? ¿Quizá Takenobu Mitsuyoshi? ¿Quizá? No sé. Sí, Takenobu, el editor Nausa. Oye, pues yo lo firmaba. Puesto a faltar Crash Forty. De hecho, el tema es muy parecido a un opening de un anime. Jack me podrá decir si es cierto, ¿no? Sí, la verdad, es que suena muy J-pop. Suena muy, muy J-pop. Esa es otra diferencia. El estilo de rock de Otani es muy japonés, mientras que el estilo de rock de Senua y de Crash Forty en general es más americano. Es diferente. Sí, de todas maneras, bueno, esperemos, porque
siempre puede haber sorpresas. Y si es que Crash Forty no está involucrado en el tema principal, siempre puede haber una Crash Forty version del tema. Nunca se sabe. Así que bueno, ahí hay que esperar. ¿Qué otra cosa hay que hablar? Porque tú tienes ahí una lista que me acabas de mencionar. Ya muy tarde mi cerebro no funciona. Así que... ¿Especular con la trama? Sí, especulación de la trama. Ya hemos dicho un poco de que podría ser esa tercera etapa del... ¡Claro! Sí, la verdad es que no había querido reparar en eso, pero efectivamente, hablamos sobre el personaje, pero no hablamos sobre la trama. Pero ya tenemos, yo creo que más o menos, una idea en la conjetura. Ya sabemos, por lo menos, y yo creo que ya está confirmado ya a estas alturas, de que es un mundo, ¿cierto?, en el que Eggman ganó, en el que Eggman ha dominado. El juego parte con la ciudad siendo destruida por Eggman, parte de esa manera. Entonces algo hay ahí, ¿cierto?, de este mundo destrozado, ¿cierto?, y conquistado por Eggman. Pero, ¿cuál podría ser la historia? Rakar tiene una muy buena teoría, justamente de este Sonic destruido, ¿cierto?, por Eggman, que tiene las secuelas de una batalla terrible con Eggman y que llama, ¿cierto?, a sus contrapartes del pasado para que lo asistan en este apocalipsis, ¿cierto?, que está viviendo ahí en el futuro. Puede ser. Pero, ¿alguno de ustedes tiene una idea diferente? Ahora que estás diciendo, estoy cayendo en la cuenta de una cosa, y es que esto que estás diciendo de cuando el social media empezó a hacer teasers con el 3 fue poco antes de que Aaron Weber dejase de ser el community manager de Sega, sí. La que ya ves que se fue. Exacto. Coincidió entonces, al poco tiempo se fue Aaron Weber. Y cuando volvió, una de las primeras cosas que dijo es que había encontrado y había estado rebuscando y había estado viendo un montón de concept art de Sonic Adventure 2. Y sí. Muy poco después empezaron a aparecer los primeros bocetos de Terios, que no lo habíamos visto hasta entonces. Uh-huh. Y si quizás Sega coincidió con su vuelta, pero le mandase buscar estos documentos que tenían en su oficina para buscar algún tipo de base para este nuevo posible tercer Sonic. Y para colmo, Eso ya no es nuevo, porque le pasó el episodio 2 de Sonic 4 con el Sonic CD. Buscaron conceptos viejos y metieron cosas en Sonic 4. El Metal Sonic, por ejemplo. Uh-huh. El episodio Metal Sonic de Sonic 4. No es nuevo, pero es interesante y quizás reforzaría esa teoría. Ten en cuenta que de simplemente saber el nombre, ya prácticamente lo conocemos como un personaje normal a Terios. En prácticamente un año o año y medio. Por algo tiene que ser. Bueno, y reporta también lo del Adventure 3, por si estaban tirando de concepts del 2, que estaban planeando el Adventure 3. Y por algo también aparece Hoshino también, una vez más. También, si tú piensa si tú estás haciendo Sonic Adventure 3, ¿a qué va a ser a lo que vas a ir a buscar diseños del Adventure 2? Que es lo último. Entonces, todo bailando ya ahí. Está teniendo su sentido esto, sí. Entonces tendríamos a un Sonic del futuro basado en el diseño original de Terios, ¿cierto? Que manda a buscar sus contrapartes del pasado para ayudarlo a recuperar la Tierra, ¿cierto? De la destrucción del Dr. Eggman. Y posiblemente Eggman nega. Es una posibilidad. ¿Ya? Ahora, teniendo esa historia, ¿cierto? Y con los amigos de Sonic ahí, por supuesto, ayudándole y mandándole señales y consejos y ánimos y porras. La pregunta es más que la historia, porque yo me imagino que todos están de acuerdo en que más o menos eso es lo más plausible. No sé si alguien tenga una idea diferente. Yo no. Desde luego no se me ocurre nada distinto. No. Lo único que se me ocurre, como hemos comentado antes, es que quiera meter con calzador Sonic de Sonic Boom, porque quieran usar Sonic de Sonic Boom, aunque no casen nada. Pero yo creo que a ninguno de nosotros se nos ocurre en dónde podría meterse dentro de esa historia el Sonic de Sonic Boom. No caja. No se sabe mucho de... caja ni sería una buena idea por parte de Sega, pero conociéndola es posible que lo hagan. Claro. Lo más es que este punto. Si Sonic de Sonic Boom estuviera, ¿dónde estaría? ¿Qué haría? ¿Cuál sería la razón por la que estaría ahí?
Exactamente. Y claro, no me vengan a decir, no, es que el mismo Sony lo llamaría, no, porque ahí no se justificaría el tercer gameplay. Y vamos a hablar del tercer gameplay. Pero, claro, sí. ¿Qué haría Sonic Boom ahí? Bueno, la única solución que veo yo es que se lo trajeran de su dimensión, es decir, que en este mundo no existiera Sonic, por lo que sea, a lo mejor Eggman lo ha matado ya. Y los amigos suyos buscan en el tiempo, en otras dimensiones o lo que sea, otro Sonic, y ahí metan a Sonic de Sonic Boom. Estaría muy cogido con pinzas y tal, pero es la única forma que veo de meter ahí a Sonic de Sonic Boom, porque este no es el mundo de Sonic Boom. Rakar, ¿qué estás haciendo acá? Te estás perdiendo. Anda a trabajar a Sega, hombre. Saca a esa gente que escribió Sonic Colors y métete tú a... Es lo mejor que puede hacer el Sonic Boom ahí. Sí. O sea, no lo veo en otra cosa. Sí. Porque no lo veo a él siendo el Sonic del futuro. No lo veo. No. Yo la única forma que veo de meterlo con una medianamente lógica. Lógica, hablando de la lógica del mundo Sonic. No hemos hablado de quién posiblemente esté escribiendo el guión de este juego. Esperemos que no sea Ken Pontac. Porque no. No. No parece. No parece y puede ser la hecatombe si ponen a Ken Pontac en adelante de este proyecto. Hubo rumores de que podía ser Flynn, pero después de esta pequeña desvinculación que está teniendo del universo Sonic, cuando ahora está empezando a escribir para Riverdale, para Archie y tal, no lo sé. Es que ojo con eso, porque el que esté escribiendo para Riverdale no quiere decir que al alejarse de los cómics de Sonic tenga que alejarse de todas las sagas de Sonic. Nosotros no sabemos si el contrato que tiene con Archie le permite también trabajar como freelance, porque si le permite trabajar como freelance, perfectamente podría estar escribiendo para hacer un juego de Sega sin necesariamente escribir para los cómics de Sonic. No tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, escribí un episodio de Sonic. O sea, claro, ese es el punto. No necesariamente porque se esté alejando de los cómics de Sonic tiene que necesariamente no estar involucrado en un juego de Sega. Como también a lo mejor no necesariamente tiene que estar involucrado en ningún otro juego si le presentan una oferta. No, son cosas que tengan que ver entre sí, aunque sea la misma franquicia. ¿Ya? Pero perfectamente puede ser perfectamente puede ser Ian Flynn el escritor de esto. Y aquí volvemos a algo que hemos hablado mil y una vez, que yo lo comenté en algún momento y que puse el tema sobre la mesa, que es el tema de el Eggman de Ian Flynn. ¿Qué tipo de Eggman es el Eggman de Ian Flynn? Ya conté la historia una vez, pero la vuelvo a traer a colación para la gente que no escuchó ese capítulo de la hora del erizo, en la cual especulamos sobre el posible involucramiento de Ian Flynn en este juego de Sonic. Vamos a contar la historia muy resumidamente. Cuando Ian Flynn todavía no estaba escribiendo los cómics de Sonic, el Eggman que había, o en ese caso el Dr. Robotnik que había, era este Robotnik gordo, que es el que sale en Sonic Underground. ¿Ya? Este y el que sale también en Sonic Satan, en Sonic Digimon. Que es este Robotnik malo, o sea, tipo malo, no es malo pero medio loco como el Eggman que todos conocemos, o no es el malo bueno de Sonic Boom, no, es un Eggman malo, era un Robotnik terrible, ¿ya? Muy malvado. Ese Robotnik, hay una saga de los cómics de Sonic de Archie que se llama Endgame, y en esa saga ese Robotnik murió. No desapareció ni no, murió ese Robotnik. Y después lo vino a reemplazar, ¿cierto? Otro Robotnik, que era conocido como Robo Robotnik, o Robot Robotnik, algo así. La cosa estaba en que después este personaje Robo Robotnik, que fue enviado a una dimensión paralela, no sé qué, y lo hicieron desaparecer de esa manera en el cómic, volvió después, muchos años después, a el cómic de Sonic. ¿Y cómo volvió? ¿Y cuándo volvió? Cuando adaptaron Sonic Adventure. Cuando adaptaron Sonic Adventure, como en los cómics de Archie, todo tiene que tener un sentido. Nada puede ser porque sí. También le dieron una explicación al por qué el cuerpo de Sonic cambió y por qué los ojos de Sonic cambiaron. Tiene su explicación lógica en los cómics de Archie. ¿Ya? Y el punto es que la explicación tiene que ver con una dimensión paralela en la que entran los personajes. Cuando entran en esta dimensión paralela, se abre una especie de portal y vuelve Robo Robotnik. Pero
vuelve con la apariencia del Dr. Eggman que todos conocimos en Sonic Adventure y que es el Dr. Eggman que se mantiene hasta el día de hoy. Y ahí es cuando él dice, ahora yo voy a ser el Robotnik de esta dimensión y voy a tomar un nombre. Y quiero que ese nombre sea el Dr. Eggman. Y el Dr. Eggman, antes del reboot que hubo hace poco, el Dr. Eggman de los cómics de Archie de Sonic era justamente este ex-robot Robotnik, ahora Dr. Eggman. Y este Dr. Eggman era igual de loco y desquiciado que el Robotnik anterior. Ese es el Eggman de Ian Flynn. ¿Ya? Es un Eggman malo. ¿Tiene partes chistosas? Sí, pero es malo. Malo, neurótico, psicótico. Pero estando mal coloca, ¿os imagináis un Eggman tan malo? Es que ese es el punto. Y justamente eso es lo que dijimos ahí. Podría, en ese podcast que comentamos, ¿podría ser que este Eggman psicótico fuera el Eggman que Ian Flynn nos presenta en este juego? Y ahí fue... O Eggman Nega. O Eggman Nega. Y ahí fue cuando dimos también esta posible solución de esta especie de diferencia que había entre el Eggman de Ian Flynn y el Eggman que conocíamos, que siempre ha hecho Mike Pollock. Y es que podría ser que a este Eggman de Ian Flynn, malo, neurótico, psicótico, le agregaran humor, pero un humor negro, un humor sarcástico, algo más agresivo, ¿ya? Porque recordemos que dijimos, Ashley lo que dijo, que a Mike Pollock no le gusta mucho hacer un Eggman muy serio, como por ejemplo en Sonic 2006. Obviamente si tiene que hacerlo, lo hace. Pero él prefiere a este Eggman más chistoso, más humorístico. Y yo les aseguro, que si le presentaran a un Eggman con un humor, pero un humor negro, sarcástico, créanme que él igual estaría encantado de hacerlo porque es el humor de él. Él tiene un humor muy parecido a ese, de un humor muy sarcástico, muy negro. De hecho, tan negro que tiene una página web de necrológicas de famosos. Claro. Más negro que eso. No, negro no puede ser. Exacto. Entonces, él también tiene su humor y también le encantaría hacer un Eggman así. Entonces es muy probable que si Ian Flynn efectivamente está escribiendo este juego, el Eggman que veamos sea un Eggman muy así, ¿ya? Ahora, no me calza mucho con este monólogo que hizo Mike Pollock en el panel para introducir la historia de Sonic Forces, porque el monólogo que hizo suena mucho al Eggman que todo el mundo conoce. Ahora, puede ser algo que se les haya ocurrido escribir ahí, puede ser algo que a Aaron Ware se le haya ocurrido escribir así, sin que necesariamente tenga que ver con la personalidad que Eggman vaya a tener en Sonic Forces. Puede haber sido algo del momento, no más. Pero si nos basamos en el monólogo que hizo, no me suena mucho este Eggman más agresivo, ¿ya? Pero puede ser que el Eggman del juego en sí efectivamente sea un Eggman mucho más malo del que conocemos hasta ahora, ¿ya? Se explicaría también lo que tiene que ver con este mundo oscuro, ¿cierto? Y este Eggman malo que viene y destruye la ciudad y quema todo y le da lo mismo, ¿ya? Entonces sí es muy interesante eso desde el punto de vista de la historia y del cómo sería este Eggman malo. O Eggman Nega en el caso de que efectivamente aparezca, porque recordemos que es una posibilidad que se viene rumoreando desde hace mucho tiempo, pero no quiere decir que vaya a ser así, no quiere decir que Eggman Nega vaya a aparecer en Sonic Forces. Repetimos, majaderamente, para que no crean que estamos diciendo que Eggman Nega va a aparecer. No, es una posibilidad. Pero se viene rumoreando desde hace mucho tiempo y eso es lo que le da un poquito ligero de credibilidad. Así que eso fue la historia de Sonic Forces. No sé si alguien más tenga algo más que agregar, pero yo la verdad, al principio yo pensé, puede ser Sonic Boom, pero ahora viendo y hablando con ustedes, chicos, la verdad es que ya se me fue esa idea. Ya no creo que Sonic Boom tenga mucho que ver en esto. Lo único posible referencia a Sonic Boom sería que ese Sonic del futuro tuviera vendas, nada más. Así. Claro, bueno, quizás lo sería mejor lo menos para... Claro, quizás no. Lo mejor un chiste, un fanservice, un guiño a Sonic de Sonic Boom, claro. Un guiño de humor negro, así. Claro. Un Sonic que falló, que la pasó de que perdió su mundo, que le controla Eggman. Se me ocurre que el Sonic del futuro sea un Sonic Boom del futuro al que le han quitado su felicidad. No sé. Pero no, se me fue esa idea rápidamente. No, pero mira,
Ojo, no descarten la bola de cristal de Rakar con respecto a este Sonic del futuro malherido. No descarten esa posibilidad porque suena muy interesante y es algo que Sega perfectamente es capaz de hacer. Ahora, ojo con eso. También hay que tener cuidado con el nivel de oscuridad del juego. Que aunque este sea mucho más oscuro que los que hemos estado teniendo últimamente, seguimos tratando de una serie para todos los públicos. No sí, creo que pongan a alguien muy mutilado. No. Ojo, no nos referimos a un Sonic mutilado, pero nos referimos al típico personaje mentor. Al típico mentor, este ya viejo, cansado, ¿cierto? No mutilado ni sangrando, no. Pero sí a alguien como así que ya haya recibido daños y secuelas, pero no se le vean directo, sino que no se posea un Sonic, por ejemplo, tuerto, como decía Rakar, con una cicatriz. E incluso hasta con una capa, anda a saber tú. Quizá emocionalmente dañado, un poco Shadow, podría ser una posibilidad. Claro. Oye, sería genial, pero no invoquemos a Shadow, porque capaz que efectivamente el Sonic sea así y aparezca con armas y pistolas. No, por favor, no. Bueno, pero sabemos Roger que es Mickey hizo Batman, así que tiene la posibilidad. Claro. I am Batman. Redfield. Dije yo. Sí, sería muy interesante, pero no sé, es que no me suena como algo que Sega quisiera hacer ahora. Como idea es muy interesante. Este Sonic emocionalmente dañado, suena muy bonito eso, emocionalmente dañado. Pero no se me ocurre que sea algo que Sega quisiera hacer ahora, a lo mejor en 2005, te creo. 2004, te creo. Pero no es algo, no me suena algo que la Sega de ahora quisiera hacer. No me suena algo que con lo que quisieran arriesgarse en este momento a hacer algo oscuro tipo Shadow de Hedgehog. Yo creo que quieren hacer algo oscuro, pero que sea algo oscuro para niños de 14 años. O sea, para niños de 12 años, algo que sea oscuro pero para ellos. Pero no así tipo por ejemplo Shadow de Hedgehog, que tuvieron que bajarle la censura de más 18 a más 12, porque no me imagino algo así. No creo, y no les conviene tampoco. No les conviene tampoco, exactamente. Entonces yo creo que va a ser oscuro, sí, pero va a tener un cierto límite. No va a llegar a la oscuridad de Shadow the Hedgehog, y es más, creo que tampoco va a llegar a la oscuridad de los Adventures. Creo que va a seguir siendo así. Sobre todo de Adventure 2, que si nos ponemos a analizar a Sony Adventure 2, podríamos hacer un programa entero analizando los detalles, porque tiene mucha tela que contar. Bueno, por eso también es uno de los favoritos de la gente, Sonic Adventure 2. Y por eso Sonic Chronicles también construyó de ahí para hacerse, digamos. Así que sí, podríamos hacerlo un día. Hay muchas cosas que podríamos hacer en este podcast, muchos especiales que podríamos hacer en este podcast. Todavía estoy esperando los comentarios de la gente qué le parecieron nuestras historias con respecto a Sonic Cult. Es verdad, me he comentado demasiado. Exacto. Y el programa igual fue escuchado, pero a lo mejor quedaron muy traumados, a lo mejor el programa fue muy bizarro. Creo que de verdad el capítulo pasado ha sido la hora de aviso más bizarra que hemos hecho, de verdad. Bueno, no sé si la más bizarra, porque en nuestros años mozos hacíamos cosas muy raras, sobre todo yo. Pero en los años recientes... Sí, pero había otros programas que no están en podcast donde sí hacía cosas aún más raras, como por ejemplo El Fruto del Ocio de Sonic Universe Radio. Ahí serían cosas rarísimas. En la hora del elige nunca me ha poseído ningún muñeco asesino. Exacto, ningún Telsu. Exacto, pero bueno, no nos vayamos, centrémonos en Sonic Forces. Yo creo que hemos llegado a una conclusión muy interesante de qué es lo que podría ser la historia de Sonic Forces. Estaremos cerca o no, el tiempo lo dirá, pero yo creo que tiene mucho sentido. Pensando en cómo Sega piensa, creo que tiene mucho sentido lo que dijo Rakar y lo que hemos sacado en base nosotros también acá. Yo creo que por ahí van los tiros con la historia, ¿eh? Estamos especulando, ¿eh? Porque hemos visto apenas un tráiler y un gameplay de unos segundos. Pero la verdad tiene mucho sentido lo que Rakar dice. Mucho sentido, creo yo.
Y ahora yo me quiero centrar, ya que estamos hablando de especulaciones sobre Sonic Forces, ya nos centramos en una especulación sobre la historia. Y ahora de verdad yo me quiero centrar en que especulemos cuál va a ser el tercer gameplay no anunciado. ¿Cómo va a ser eso? Uf, es difícil de pensar algo. Porque lo primero que se me viene a la cabeza es un gameplay más similar a los Sonic Adventures. Pero ya hemos dicho antes que eso es lo que ahora mismo no quieren hacer nada que recuerde a Sonic Boom. Así que no lo sé, sinceramente. Depende mucho de cómo sea ese tercer personaje. Si optamos por esta teoría que tenemos aquí de ese Sonic, de esta línea temporal más perjudicado, a lo mejor podría haber perdido buena parte de su velocidad y nos encontraríamos con unas plataformas más lentas. Más de habilidad. ¿A los Silver sin telequinesis? Quizá no tanto, pero una cosa. Claro, ya me imagino. Este Sonic del futuro, la verdad es que su gameplay va a ser muy similar a un juego que ustedes ya vieron, porque la historia de este Sonic del futuro es que vive en un planeta hexagonal tubular y que su gameplay se maneja con el analógico y que puede hacer parkour por las paredes, igual que su juego favorito de Wii. No, espero que no creo que sea así. Saludos a Sonic Lost World. La verdad es que sí, es muy difícil. Y sí, lo único que se me ocurre es que sea un nuevo tipo de gameplay. No creo que sea algo que hayamos visto antes. Ahora que lo dices, estoy recordando una cosa que me chocaba cuando una de las cosas que más me ha chocado cuando se ha presentado este gameplay del juego de Sonic Ruin, Forces, no sé por qué me la única información que realmente teníamos hasta el momento fue aquella filtración de Hendry que decía que el juego en el que estaba trabajando el Sonic Team no era como nada que se había visto antes, pero que iba a gustar a la gente. Y he dicho, como nada, no, esto es Sonic Boost, esto no es eso. Entonces rápidamente he pensado, ¿acaso lo que vio Hendry era un juego cancelado? ¿Acaso lo que vio Hendry quizás fuese Sonic Mania? Cosa que rápidamente he descartado porque Sonic Mania no es del Sonic Team. Pero si es esta tercera jugabilidad. ¿Pero y si es esta tercera jugabilidad? Acordaos de dónde viene Silver en el 2006. De otro juego de Sonic Team. La jugabilidad. O sea que podría ser incluso que esto venga de otro juego cancelado o que fuera lo primero que hicieran y luego metieran lo otro, o vete tú a saber. Que por eso mismo también he visto que había bastante backlash con el juego. Hay mucha gente que está muy hipeada y le gusta mucho este Sonic Forces, pero también he visto a mucha gente quejándose y que no les ha decepcionado mucho el juego porque se esperaban algo nuevo. Y lo que se ha enseñado no es algo nuevo. Este algo nuevo, Izuka en ningún momento dijo que fuese a hacer nada nuevo. Solo dijo que no era una secuela, ni era Sonic Generation 2, ni Sonic Adventure 3 en nombre. Pero ya está. No dijo en ningún momento que la jugabilidad fuese nueva. Lo de la jugabilidad nueva viene de Hendry. Entonces ahí realmente me empieza a cuajar todo. Hendry lo que vio fue esa tercera jugabilidad de este posible nuevo Sonic, porque en ningún momento dijo que fuese otro personaje. Sería Sonic, con otra jugabilidad diferente. Va todo tomando sentido. Sí, le vamos encontrando un sentido lógico. No tiene que necesariamente ser así, pero le vamos a encontrar un sentido lógico a todo lo que ha ocurrido. Y sí, yo también me acuerdo de ese post de Hendry, y efectivamente, si tomamos en cuenta los antecedentes que tenemos hasta ahora y lo que hemos visto hasta ahora, asumiendo que un tráiler ya confirmado es el de Sonic Moderno, el otro 99,99999% confirmado de que es Sonic Clásico, y el tercero efectivamente no lo hemos visto. Y tendría mucho sentido de que efectivamente Hendry haya visto el tercer gameplay que conocemos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que vio Hendry entonces? En aquel momento apuntaba algo tipo Adventure. Dijo que no era como Lost World y no era jugabilidad boost, pero que iba a gustar mucho a la gente.
es que ese es el punto. No necesariamente tiene que ser algo adventure. Puede ser algo que no hayamos visto. Puede ser algo que use un nuevo gimmick, por ejemplo. Mm, puede ser. Pero entonces, ¿por qué tanto hincapié en que iba a gustar a la gente? Y lo dicen Sony Retro, precisamente. Donde sabe que la gente es muy de... Es que ahí está el punto. Porque tú no sabes cómo piensa Henry. A lo mejor le gustó a él. Y él dice, ah, bueno, a mí si a mí me gustó, es bueno, le va a gustar al resto de la gente. Pero a lo mejor Henry no contaba con que la gente no quiere más jugabilidad, más a gimmicks. Puede ser. ¿Me entiendes? Entonces, a mí se me ocurre que efectivamente es un nuevo tipo de gameplay. No he visto hasta ahora en los juegos de Sonic. Un estilo nuevo. Y a lo mejor puede ser más a un gimmick. Un gimmick, para que la gente no entiende, es en base a un cierto elemento nuevo de gameplay. ¿Cierto? Por ejemplo, no sé, pues en Sonic Lost World el tema eran los niveles tubulares, donde Sonic podía hacer parkour. Es un gimmick. O los Wisps en Sonic Colors. Es un gimmick. ¿Ya? Es algo que se basa en una jugabilidad en base a algo extra, algo adicional. Entonces, efectivamente, lo que estamos diciendo ahora es que esta nueva jugabilidad podría ser un gameplay nuevo, nunca antes visto en los juegos de Sonic, en base a un gimmick nuevo. Lo que podría introducir este Sonic que decimos, lo que decía yo antes, de una jugabilidad plataformera más lenta, por ejemplo. Por ejemplo. Y sumémosle la idea de que ese Sonic del futuro, ahora, perdiera la velocidad y tendría que usar elementos. Sí, es lo que decía antes, claro. Que al haber sufrido daños y tal, pues sea más lento y tenga que ir más despacio. Claro, le robaron sus zapatillas como Sonic Labyrinth. Teniendo en cuenta las tendencias de mercado, parece que se han vuelto a poner de moda las plataformas en 3D clásicos, tipo Rare, tipo Mario y tal. ¿Y si esa tercera jugabilidad toma de ese tipo de plataformeo que Sonic nunca ha sido realmente? Pero quizás puedan explorarlo ahora. Algo más con el escatón, quizás más pausado, más plataformero, pero sin ser tampoco sirve. O sea, ¿lo juego yo? Sí, puede ser, porque Silver era un exceso. Es que Silver es demasiado lento. Sí. En ese momento. Puede ser justamente que el gimmick del nuevo Sonic, ¿cierto? Sea un juego de plataformas tradicional sin un gimmick extra, sin un boost, sin un mundo tubular, sin un Sonic volador, sin nada de eso. Puede ser un plataforma tradicional usando a Sonic en base a saltar y a lo mejor acelerar la velocidad un poco en algunos lados, que tampoco okay. Creo que sea tan común. Ahora, por ejemplo, debo decir, mi opinión personal, que la verdad, en mi opinión, si es que fuera un plataforma tradicional, a mí incluso chocaría con las palabras de Henry, porque debo decir que las escenas, los fragmentos de plataformas de los niveles de Sonic Lost World, que lo sabía, a mí no me gustaron en lo absoluto, para nada. Los consideraba una pérdida de tiempo dentro de los niveles. Sobre todo con ese gimmick de las nubes que tenías que ir saltando. Y el salto era muy lento. Tenías que ir saltando entre las nubes. Oye, era terrible. Era muy tedioso hacer eso en Sonic Lost World. Y espero que no sea así. Y sé que es un plataforma, bueno, que sea algo más parecido a Sonic Adventure, justamente. Ya sea justo eso. Más parecido a Sonic Adventure, pero no de mundo abierto. Porque si nos recordamos, Sonic Adventure 1 sí era un poco más abierto. Pero Sonic Adventure 2 no. Quizás sea eso. Era plataformero sin ser demasiado abierto. Aunque de hecho hay partes del gameplay moderno de Sonic Force que me recuerdan bastante al Adventure 2 por el hecho de que Sonic está bajando de una pendiente hacia abajo. Bueno, y la ciudad también recuerda un poco a la versión de Generations de City. Ah, la ciudad. Si uno se pone a ver, la ciudad es como una mezcla entre Green Hill, Cityscape y Rooftop Run y Spadoni. Una mezcla rara, porque no termina de ser algo que no sabe, no termina de ser algo nuevo,
pero termina siendo al mismo tiempo algo que sabemos o que hemos visto antes por la forma en que está construida, ¿sí? Uh-huh. A lo mejor es una ciudad construida en Green Hill en un futuro cercano. Sí, porque está ahí mismo, ¿eh? Se ve como una especie de Green Hill al fondo, ¿eh? Ni siquiera al fondo, al lado. Sí. Está ahí mismo. Llega una parte en la que Sonic sube por una rampa, se encuentra con unos springs y va por el aire y Green Hill está ahí mismo. O sea, está a la calle de la ciudad y al lado está Green Hill, al lado derecho. No mismo. Sabemos el nombre de la ciudad. Lo mismo se llama Green City. Claro, por ejemplo. City Hill. Algo así. Pueden ser muchas cosas, aunque esa zona verde tampoco me recuerda tanto a Green Hill. Pero sí que es un campo obvio que han construido encima de una zona natural, eso está claro. De hecho, casi me recuerda más a Seaside Hill. Aunque los cuadros tiene tal no son tan grandes, pero la construcción y tal me recuerda más a Seaside Hill. ¿Quién sabe? Desde luego. Sí, bueno, obviamente, es una especulación netamente. Pero sí, está construida ahí mismo. En Green Hill o en Green Hills o como quieran llamar esa parte. Está construida ahí mismo. Y yo creo que ahí hay un punto, ¿eh? No creo que esté ahí esa escena o ese fragmento de Green Hill por las puras, porque a alguien se le ocurrió ponerlo ahí. Yo creo que tiene que ver con que a lo mejor el siguiente nivel es Green Hill y que a lo mejor lo va a jugar Sonic Clásico. Y ese es el punto que se me había olvidado y que lo quiero tocar también. Si este juego era Sonic Adventure 3 en algún momento y tiene toda la estética de un adventure, ¿cierto? Mezclado con cartoon y qué sé yo, y trama seria, mezclado con Unleashed y etc. ¿Será que, a diferencia de lo visto en Sonic Generations, donde los Sonic del futuro y del pasado se iban alternando, será posible que ahora el juego tenga un esquema mucho más adventure, donde tú elijas tu personaje desde un principio y vayas completando las historias de cada uno? Sí, o algo como en Adventure 3, o sea, en el Adventure 2. Eran tres estilos de jugabilidad también. Claro. En el alternando. Claro, pero exacto, pero tú seleccionabas tu personaje desde un principio. El Sonic Adventure y el Sonic 2006, ¿cierto? Y ese es el punto, porque lo que tú dices de Sonic Adventure 2 es más parecido a lo que he visto en Sonic Generations, que cuando se iban alternando casi, ¿no? Sí. Porque, claro, tú cambiabas, tú elegías en este Hudson, ¿cierto? En 2D, tú elegías tu Sonic, pero generalmente se iban alternando en la historia. Pero, por ejemplo, en Sonic Adventure 1, en Sonic 2006, tú elegías tu personaje de un principio y ahí vas jugando la historia de ese personaje. Del principio a fin. ¿Será posible que ahora sea así? ¿O será más parecido a Sonic Generations, en donde vas alternando en una sola historia? O en Sonic Adventure 2, que también vas alternando en una sola historia. Yo lo veo más factible como en Adventure 2, en el sentido de que si partiéramos de la base de estos tres personajes, poniendo que fueran tres Sonic, cada uno se encargaría de una parte, de una misión. Es decir, cada fase dirían, pues tú ve por aquí, tú voy yo por aquí, y cada uno haría su parte. Iríamos saltando de uno a otro. Claro. Claro, eso es más parecido a lo que hemos visto hasta ahora. También puede ser. ¿Qué opina Ashley? Yo la verdad es que estoy pensando algo que no es muy lógico, pero ¿y si hay dos bandos? Me explico, sí, ya sabemos que están las fuerzas de Sonic y las fuerzas de Eggman. Pero, ¿y si fuesen también jugables con jugabilidades similares? Oh, Team Hero y Team Dark. Algo así. All over again. Podría ser que las jugabilidades fuesen las mismas, pero fuesen por parte de Eggman. ¿Sabes que sabemos que está su ejército de robots? ¿Y si su ejército de robots son Metal Sonic de diferentes estilos? Bueno, puede ser por ahí. Me está yendo, pero es una teoría cojonuda. Sí, yo también creo que se te está yendo, pero hay algo es una teoría, es una teoría válida, es una teoría válida. Sí. Sí, algo. Solo acabo de recordar que en este momento.
¿Se acuerdan cuando se empezó a rumorear ese juego donde había jugabilidad entre Sonic y Eggman? No, no me acuerdo. Que supuestamente era el juego del aniversario, que íbamos a controlar a Sonic y Eggman, tenían que luchar contra una bestia o algo así, no me acuerdo bien. Que Eggman iba a tener jugabilidad, que iba a usar los whips, no me acuerdo. Era un rumor. Para serte sincero, no recuerdo. No recuerdo eso. ¿No será que esta tercera jugabilidad puede hacer eso? No lo veo, no lo veo descabellado, lo veo bastante temible. Yo es que no recuerdo ese... Es que no recuerdo lo que tú dices. Ahora, el tema está en que yo no sé si sea tan así, tomando lo que tú dices, porque la verdad es que Sega, en este momento, todavía, sin contar Sonic Mania, por supuesto, que es otra cosa, todavía sigue muy enfocada en no usar a otros personajes para su gameplay en juegos en 3D. Siguen enfocados en usar solamente a Sonic. Entonces, no sé si tenga mucho que ver la idea de Sega con esa idea de usar a Eggman, porque aunque sea Eggman, igual es otro personaje. Y Sega está muy enfocada en usar solamente a Sonic. Entonces, claro, tú me dirás, ah, pero es que son tres tipos de gameplay con tres personajes distintos. Sí, pero es que la gracia es que, si se cumple lo que Rakar dijo anteriormente, los tres son Sonic. Sigue siendo Sonic. Sonic moderno, Sonic clásico y este Sonic Vengador del futuro, ¿eh? Este Sonic Trunks, ¿no? O sea... Claro. Puede ser, pero los tres son Sonic. Entonces, Sega sigue enfocado en usar solamente a Sonic. Entonces ese es el punto, creo yo. No sé, pero ya, es raro. Sí. Sí, es que todo puede ser. Si acá estamos especulando, estamos sacando nuestras bolitas de cristal para ver qué es lo que puede ser. Porque la verdad es que no se nos ha presentado nada tampoco. Es que si te digo la verdad, yo lo que quiero es ver a Silver Sonic de Sonic 2 de 8-bit. Bajo cualquier excusa. Ah, pero es que eso es lo que tú quieres, ¿eh? Claro. Quiero forzar también una trama con tres Metal Sonic posibles para que al menos uno de ellos le termine tocando a la china y se... Y pasar a eso meterían al RoboSonic de Sonic 2, si lo sabes. No. Mega Drive. No. Yo creo que sí. Tal como Sonic Dimensions. Sí. Pero es más ágil. Y yo quiero ver. Quiero ver a Mecha Sonic. Siendo el enemigo principal de nuevo, ganándose de la Esmeralda Maestra y transformándose en ese robot badass, super hiper recontra overpowered, que estaba en Skexampan. Yo eso quiero ver de nuevo, lo exijo hacer. No, de verdad, puede ser muchas cosas, puede ser muchas cosas, pero no creo que sea esto de esta mecánica de Metal Sonics. Creo que lo que tenemos que hacer es hacer una campaña y pedirle a Sega que quite los Sony de Sonic Force y sea todo Metal Sonic. Exacto. Metal Sonic. Todas Force. Las variedades de Metal Sonic posibles y habidas. Todos los Metal Sonic de la historia. Y en Mania también, en todo. Todos los juegos de Sonic a partir de ahora van hasta, a ser Metal Sonic. Hasta los prototipos de Metal Sonic que eran esas cosas raras que aparecían en Spring Jam en el Sonic 1 y que ahora aparecen en Mirage Shalom en Sonic Mania. Hasta esos. Todos. Sí, señor. Hemos dicho. Metal Sonic Forever. Muy bien. Hemos especulado sobre la historia de Sonic Forces. Hemos especulado sobre este gameplay futurista de Sonic Forces. Que la verdad ni siquiera llegamos a una conclusión. Porque la verdad está todo tan como en el aire. Que ni siquiera llegamos a una conclusión de qué podría ser el gameplay. Pero bueno, al menos intentamos acercarnos un poco. Creo que a la historia del juego sí llegamos un poco más lejos. Yo no sé que si se quede algo pendiente, imagino que sí, porque te digo, se anunciaron muchas cosas y en este momento se me olvidaron, pero... Yo creo que ahora mismo medianamente lo tenemos todo medio controlado, pero sí. A partir del streaming del próximo lunes lo mismo, interesa hacer otro podcast la semana que viene, o la siguiente. Puede ser, pero ojo que... Te lo digo, Ashley, yo sé que a ti te gusta John Senoe, pero la visita de John Senoe no quiere decir necesariamente que vayan a revelar algo muy suculento ni muy jugoso. Bueno, yo creo que te dejes llevar por el hype. Queda por tratar lo del lanzamiento, ¿no?
Me dicen para finales de este año, yo lo veo un poco muy... Sí, todavía sale este año, pero veremos a ver si no se va a principios del que viene. Claro, porque perfectamente podría retrasarse, porque me parece que está muy encima. Ojo, sí. No es la primera vez que anuncian un juego de Sonic el mismo año en que sale, uh-huh. Es algo normal, de hecho, es algo común. Pero me parece muy encima, porque como hemos escuchado tan poco, tan poco de este juego, que lo único que teníamos prácticamente era un tráiler lanzado en julio del año pasado. Que digan ahora que sale todo este año, la verdad es que a mí me parece como demasiado encima. Puede que no, puede que lo vengan trabajando desde hace mucho tiempo, como ya se había dicho que el año pasado, si no me equivoco, ya habían dicho que el título de Sonic en 3D nuevo llevaba 3 años en desarrollo. Entonces, también hay otra cosa de la que no hemos hablado, que es de la versión de Switch. Y ya sabemos un poco más cómo va a ser la potencia de Switch. Ya han abierto la consola, ya la tenemos unas especificaciones técnicas más claras. Y se da a entender que la potencia es aproximadamente la mitad de la de PlayStation 4 y One, es decir, más que Wii U, pero menos que esta. Y aquí yo saco una teoría, y es si será que la versión de Switch no utiliza el Hedgehog Engine 1, el normal. Que podría ser. Y este Hedgehog Engine 2, que al fin y al cabo es el Hedgehog Engine, probablemente con dos o tres mejoras, sea la que utilice la versión grande, entre comillas. Sería una forma de llevar el juego a Switch y que funcionara más o menos bien como debería. Porque, hombre, si el Hedgehog Engine funcionaba en Play 3 y 360... en Switch, que sería más potente, debería tirar. Y mejor. Debería. Creo que si acaso, yo tengo confianza en que puede salir exactamente igual. Porque tampoco es un juego que gráficamente sea muy impresionante. Lo que hemos visto, por lo menos, es bonito. Está en el apartado artístico, está bien cuidado. Pero a nivel técnico tampoco es nada excepcional. Por lo que creo que puede salir perfectamente en Switch utilizando el Hedgehog Engine 2. Lo que sí es que quizá en el caso de que saliese un poco peor, que no hay por qué ponerse en el peor lado siempre, no hay por qué pensar que por accidente o tiene que ser menos potente, tiene que ser peor, es que quizá corra a 30 frames en vez de 60, o que tenga bajones de frame rate, pero por lo demás... Yo lo que lo decía es porque yo ando un poco de miedo, siempre mirando la potencia de Switch, para ver qué pasaría con este juego, con este título concreto. Porque sabemos que cuando un sistema va muy por debajo en potencia y sale el mismo juego para ese sistema y para varios más potentes, siempre la versión menos potente es la que lastra a los demás. Eso siempre se hace así, se pone como techo, y históricamente hemos tenido montones de casos, incluso en Sonic, de cosas por el estilo. Pero precisamente decía lo de que podría utilizar el Hedgehog Engine normal, la versión de Wii U, para tranquilizar. Es decir, ya tienen el motor hecho. Sería una versión del motor hecho y no tendrían que haberse vuelto muy locos. Simplemente recortar un poco, a lo mejor algún efecto, alguna cosa que aproveche este Hedgehog Engine 2 de los sistemas más potentes, y gracias a eso tendríamos una versión decente para Switch y que no les hubiera comido demasiado tiempo. Uh-huh. En lugar de tener que hacer una versión downgradeada de ese motor, de ese Hedgehog Engine 2, pues utilizar el Hedgehog Engine 1, que ya lo tenían hecho. Hombre, sí, ahora que cuáles son las diferencias, tampoco sabemos a ciencia cierta qué tiene Hedgehog Engine 2, que no tiene. Así que solo son conjeturas. Bueno, eso es lo que estamos haciendo hoy, conjeturas, ¿eh? Estamos sacando nuestras bolas de cristal acá en este especial del panel de Sonic en la SXSW, hablando de Sonic Mania y Sonic Forces. No sé si queda algo más en el tintero para ya empezar a cerrar la hora del erizo del día de hoy. Hemos estado 2 horas y media hablando, ¿eh? No se puede quejar la gente de que el programa fue corto. No, yo quizás la única observación que haría es el logo de este Sonic Forces. Me recuerda mucho al de Sony Runners. Más que ningún otro logo de los que hemos tenido nunca en un Sony. Quizá por esas estrellas voladoras, que bueno, Sony Runners también tenía una estrella diagonal. Y el hecho de que la música sea Dostani me recuerda a Sony Runners. Sony Runners, que se lo llevó el señor. Sí. Siempre te recordaremos Sony Runners, sobre todo Ashley. Me gustaba mucho Sony Runners, muy buen juego. Uh-huh.
doy fe de que se pasaba el día jugando y era un poco exasperante. Hasta que salió Pokémon Go y te aburriste. No, ya se murió antes. Ya, pero tenía versiones ya hackeadas para correrlo. Se murió. De hecho, también se ha muerto el server que hicieron los fans, que ahora está muerto. Ahora está muerto de verdad, exacto. Y bueno, así es la vida, te recordaremos Sonic Runners. Pero sí, tienes razón, se parece mucho la música y el logo. Lo demás no, exacto. Esperemos que tampoco en Sonic Forces haya tanto texto ni tanto diálogo como en Sonic Runners, porque la gente quiere jugar. Muy bien, creo que hemos dicho todo, hemos repasado, hemos entregado nuestros pronósticos, nuestras bolas de cristal, como le llamamos, ¿cierto? Veremos si se cumplieron en el tiempo, por supuesto. Hay más información para esperar en los próximos meses con respecto a ambos títulos y tengo claro de que lo vamos a hablar acá en futuros episodios de La Hora del Erizo, el podcast de Sonic Paradise. Muy bien, chicos, comenzamos a despedirnos. Ashley, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ti, Jack, y también muchas gracias a la gente que nos oye, que nos hayan aguantado tanto tiempo, y lo que es peor, que hayan aguantado que hayamos estado tanto tiempo sin hacer podcast. Así es, muchas gracias, Rakar, por estar con nosotros. Gracias a ti y a todos los que nos oyen, y bueno, lo mismo de aquí a que subamos el podcast, en horas ya tenemos información nueva y algo de esto ha quedado obsoleto. Pero bueno, el momento que lo hemos hablado no se sabía todavía nada, eso que se tenga en cuenta. Así es, muchas gracias Nirmugen por estar con nosotros. Muchas gracias mi querido Jack, aquí estaremos hasta la próxima, un gran gusto estar con ustedes, así que estaremos atentos a todo lo que depara el mundo Sonic aquí hasta fin de año. Y nosotros, señoras y señores, nos despedimos hasta el próximo capítulo de La Hora del Erizo, el podcast de Sonic Paradise. Yo soy Jack Wallace y me despido y les deseo una gran semana en nombre de todo el staff del sitio. Que estén bien, nos escuchamos. ¡Chao!